Profeta Elías, un mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. De este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. De cuerpo.
esa morada que hizo para ti y para mí. En este cuerpo gemimos, anhelando ser revestidos de nuestro nuevo cuerpo celestial en los cielos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, se olvida será la muerte en la vida. De terrestre al celestial, esa morada que hizo para ti y para mí. Pronto dejamos este viejo manto de carne a cambio de otro eterno en los cielos. En la resurrección, este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos como Jesús. De terrestre, esa morada que hizo para ti y para mí. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación.
En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo. Aleluya. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantada Jehová, cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra. Cantada Jehová, bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Gloria al Señor. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso. El Cordero ha abierto el acceso. Al cielo se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso. Y luchar por la vida. Cantada Jehová, cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a la escena. Dios ha venido. Gloria al Señor. Y el Cordero ha abierto el acceso. Al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Gloria al Señor. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra.
Jehová y bendecir su nombre. Anuncia de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y agradeciendo a nuestro Padre Celestial por habernos mantenido con un día más de vida, vamos a pedirle a través de una oración que nos bendiga en esta tarde. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, nos sometemos ante tu presencia, oh Padre amado. Tú nos enseñaste en la Biblia cómo acercarnos a ti, oh Padre amado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por ese privilegio, Padre amado, que tú nos das de día a día de conocer estos gloriosos mensajes de un profeta Elías, Señor, que iba a ser enviado en este último tiempo. Apocalipsis 17 entrando en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, han pasado 6000 años, Señor. Ha gobernado la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4 reinos se han ejecutado durante estos 6000 años. Oh Padre, estaba Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma. Oh Padre amado, pero tú también enviaste, Señor, el león, el buey, hombre y águila, oh Padre amado, para defender contra esos impostores, Señor, asesinos, que es llamado muerte, oh Padre. Y en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has dado en cada uno de vuestros corazones, oh Padre amado. Eso es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Muchas gracias por este privilegio. Permite entrar rápidamente a la escena de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Para continuar con la lectura, en los párrafos 81 dice, y cuando Pedro llegó hasta su presencia, Jesús dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Él supo en ese instante, cuando él miró por primera vez a Jesús, que allí estaba el cumplimiento de lo que la palabra de Dios decía, que él sería. ¡Amén! Me pregunto si ustedes encontraron la misma cosa cuando lo miraron a él por primera vez. Me pregunto si la palabra prometida se les manifestó a ustedes cuando lo miraron a él. Natanael, tan pronto como él entró en la presencia de Jesús, con un poquito de duda, encontramos que Felipe había ido y le había dicho, «Ven y ve a quién hemos hallado». Y Natanael vino y dijo, «¿Cuál es él?». Él dijo, probablemente es el que está allá orando por los enfermos. Él se abrió paso hasta que pudo mirarlo. Cuando él miró, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿desde cuándo me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Entonces, ¿qué encontró Natanael? Él se dio cuenta que allí estaba el rey de Israel. Él dijo, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Eso es lo que él vio cuando miró. Él obtuvo la interpretación de la escritura, traída a luz ante él. Él lo vio, la misma escritura que Moisés, el profeta ungido, había dicho. Él será un profeta como yo. La mujer junto al pozo, ella echó una mirada una vez, ¿y qué vio ella? Ella lo expresó en la ciudad. Ella dijo, venid, ved a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Cuando ella miró por primera vez a Jesucristo, ella vio al Mesías. La gente puede mirar a la misma cosa hoy, y lo llama telepatía mental. Ellos lo llamarán espiritismo. Los llamarán cualquier clase de nombre diabólico que puedan llamarlo, porque no saben lo que están buscando. ¡Amén! Ellos no entienden. Están buscando un credo, están buscando un genio para poner en orden la iglesia. Están buscando más miembros y fallan en ver al bendito Señor Jesucristo en su palabra identificada. Correcto. Párrafo 84. Depende de lo que ustedes estén buscando.
Si ustedes están buscando el cumplimiento de la promesa de hoy, ustedes lo verán. Pero si ustedes están buscando algo intelectual o algo que ellos siempre han buscado, algún gran fundador, algún historiador, alguna otra persona, algo más, fallarán en verlo. Pero cuando ustedes lo miran a Él a través de la palabra declara quién es Él. Él retó a la gente de su día para que hicieran lo mismo. Ellos no pudieron verlo a Él. Él dijo, vosotros ciegos, guías de ciegos, vosotros reclamáis que Moisés es vuestro profeta. Si hubierais conocido a Moisés, me hubierais conocido a mí, porque Moisés escribió de mí. Y ellos estaban demasiado ciegos para verlo, mirándolo directamente, y estaban demasiado ciegos para verlo. Estoy cuadrando ese resplandor esta mañana por unos momentos. ¿Ven ustedes? Ellos están mirando y no saben lo que están buscando porque tienen el concepto equivocado de lo que están tratando de encontrar. ¿Cómo sabrían ustedes lo que quieren hallar si no saben lo que están buscando? ¿Cómo irán ustedes a buscar una calabaza si nunca han visto una, ni nunca han oído de una? ¿Cómo irían ustedes a buscar una sandía si no supieron que existe tal cosa, ni cómo es? Ustedes pudieran hallar una tina y pensar que es una sandía. Ustedes pudieran hallar otra cosa, ustedes pudieran hallar un bloque y pensar que es una sandía. Pero ustedes tienen que saber qué están buscando. Y la única manera en que sabrán alguna vez lo que ustedes van o lo que están buscando, si ustedes están buscando a Jesús, mirarán hacia la palabra porque Él es la palabra. Amén. Ellos son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Vosotros decís que sois creyentes de los profetas, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vuestros padres que afirman, cuando Dios les envió los profetas, los pusieron en los sepulcros. Ellos mataron a los profetas, cada uno que vino. Dijo Jesús, ¿a cuál de ellos no apedrearon vuestros padres y las obras de vuestro padre haréis? ¡Amén! Hombres justos, hombres santos, hombres a los cuales no se les podría señalar con el dedo. Y sin embargo, Él los llamó serpientes y diablos. Ven, ¿qué están ustedes buscando? ¿Están buscando alguna persona piadosa? Algunas personas piensan que porque el Espíritu Santo obra a través de uno, uno tendría que hacer una cara larga, piadoso, que anda por ahí. Y ni siquiera eso no es el Espíritu Santo. Dios no lidia a través de ángeles como ese a que se supone que lo es. Dios lidia por medio del hombre. La Biblia dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero ustedes no podrían estar con él hasta que hayan visto a Jesús. Párrafo 86. Pedro y Juan en la puerta llamada La Hermosa. Y cuando les echaron mano llevándoselos allá por haber sanado a ese hombre, ellos habían percibido que ellos eran ignorantes, sin educación, pero también percibieron que ellos habían estado con Jesús. ¡Ven! Porque su vida estaba reflejándose a través de ellos. Ahora, depende de lo que ustedes están buscando. Párrafo 87. La mujer había leído la Biblia. Ella sabía que habría de venir un Mesías y sabía lo que ese Mesías haría. Y tan pronto Jesús le dijo a ella, tráeme de beber. Ella dijo, no se acostumbra, él solo es un hombre común y corriente. Ahora, si él hubiera estado sentado allí con un turbante muy grande puesto y toda clase de adornos sobre él, de alguna persona santa, pues la mujer hubiera dicho, bueno, allí está un sacerdote y hubiera continuado. O ahí está alguna clase de rabí, hubiera continuado. Un ministro o alguna otra cosa. Hoy vi a un hombre que llegó a comer a donde fui a comer. Y ese hombre entró. Él tenía suficientes cruces y cosas sobre él. Algunas veces, bueno, que esos hombres tengan eso. Yo creo que uno debe vivir una vida. Uno no tiene que tener mucha ropa de clérigo para probar lo que uno es. Algunas veces ellos beben y festejan tanto y fuman cigarrillos y de todo que tienen que usar ropa de clérigo, aún para saber si ellos son ministros o no. Eso es correcto. Yo les digo, la ropa de clérigo que un hombre debe usar es el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo identificará usted de haber estado con Jesús. Amén. Ahora, nos damos cuenta que eso depende de lo que usted está buscando.
a uno bien vestido, bien peinado, con alguna clase de turbante. Ustedes nunca lo verán, porque él era un hombre común y corriente. Dios lidia con el hombre. Jesús era un hombre. Dios estaba en el hombre y él era Dios. Párrafo 89. Ahora, nos damos cuenta que esta mujer, cuando ella vio esta señal misteriosa, que él pudo decirle lo malo que ella había hecho, o lo que estaba en su corazón, ella supo en ese instante que ese era el Mesías. Así que cuando ella miró a Jesús, ella vio al Mesías. ¡El Mesías! ¿Cuáles fueron las obras del Mesías? Conocería los secretos del corazón. ¿Captaron bien eso? Me pregunto si ustedes entenderán. Si ustedes lo buscarán a él esta noche, ¿qué buscarían? Él sería el mismo. El Mesías es la palabra. ¡La palabra! Y la Biblia dice en Hebreos del capítulo 4 que la palabra de Dios es más vida, más viva, más eficaz que una espada de dos filos, cortando hasta partir el hueso y discierne los pensamientos que están en el corazón. Y cuando ella supo que el Mesías habría de ser esa palabra manifestada y le podía decir lo que estaba mal en ella, ella supo que ese era el Mesías. No cómo estaba él vestido, no cuánta educación tenía él, pero por la señal que él le mostró, él era el Mesías. Cuando ella vio a Jesús, ella vio al Mesías, Dios en un hombre, como prometió para esa edad ungida. Amén. Párrafo 90, por último. Pero, ¿saben qué? Muchos de aquellas mismas edades de las que he hablado nunca vieron esa cosa. Muchos de ellos no lo vieron. Lo mismo hoy. Muchos no reconocieron a Moisés. Muchos no reconocieron a Elías. Muchos no ellos nunca los reconocen hasta que se han ido. Entonces lo reconocen. El incrédulo vio en los días de Noé. Solo que, ¿qué miró la incredulidad? Yo les dije lo que el creyente vio. Ahora veamos lo que los incrédulos vieron. En los días de Noé, ¿qué vieron? ¿Qué vieron los incrédulos allá cuando miraron? Ellos vieron a un fanático trabajando torpemente alrededor en un supuesto barco. Eso es todo lo que vieron. Algún hombre viejo y loco con una barba blanca y larga que había perdido el juicio. Y en contra de la investigación científica y las pruebas, decía, hay agua allá arriba. Pues, pobre hombre, ellos se compadecían de él. Evítenlo, él pronto será declarado loco, ha perdido el juicio. Amén, amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Miren hacia Jesús. Párrafo 91. Pero él tenía la palabra del Señor. Él estaba construyendo en ella. Y Dios estaba mostrando evidencias de que el diluvio venía en camino. Era una señal para ellos. Aquellos que no creyeron la historia de Noé se fueron errantes a las tinieblas y terminaron muertos en el agua y en un sepulcro del infierno. Faraón, él miró una vez. ¿Qué vio él? ¿Qué vio Faraón? Él vio a un fanático, así llamado profeta, con tantas supuestas declaraciones de liberación. Eso es todo lo que él vio. A un adobero, un esclavo parado entre la gente y diciendo él mismo que era enviado de Dios para hacer milagros. Pues ellos pensaban que el hombre había perdido. Dijeron, dejen que siga delirando. Ellos lo van a declarar loco después de un tiempo. Pero él tenía, así dice el Señor, los creyentes, Aarón, Josué y muchos de ellos vieron a Dios en Moisés. Y Moisés hizo las obras de Dios.
Por esa razón, ellos sabían que Dios estaba en él. Ellos miraron y vieron a Dios en Moisés. El hombre rico miró y vio exactamente quién era él, ¿ven? Pero rehusó seguirlo porque amaba demasiado las cosas del mundo para seguir a Jesús. ¿Cuántos hombres ricos de ese tipo escucharán esta cinta? No siempre tienen que ser ricos en dinero. No, ustedes pueden ser ricos en concupiscencia, ricos en placeres de esta vida. ¿Cuántos hombres, cuántas muchachas jóvenes y cuántos muchachos jóvenes no venderán su popularidad de ser una reina del sexo o algún ricky con un banjo o una guitarra yendo a entrenar con rock and roll o algún baile que él puede hacer? ¿Cuántos de ellos reclamarían sus riquezas de popularidad y rehúsan cuando se sientan en las reuniones y observan la mano de Dios moverse y declarar? Amén. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje Miren hacia Jesús. Párrafo 93. Él escogió su denominación. Él podía vivir por medio de ella. Jesús era un fanático para su denominación. Así que él tenía que tomar lo que Jesús dijo o tenía que tomar. ¿Por qué no fue y le dijo a su sacerdote: ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Él sabía que el sacerdote no sabía nada al respecto. Así que él vino a Jesús y preguntó: ¿qué puedo hacer? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Le puso la cosa nuevamente en sus manos. Él dijo: yo he hecho esto. Él dijo: guarda los mandamientos. Entonces, él todavía no tenía vida eterna. Y sabía que no la tenía. Usted puede guardar todos los mandamientos y todavía no tener vida eterna. Entonces Jesús le dijo: ahora, si tú quieres hacer lo correcto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ven, sígueme. Pero eso fue demasiado para él, ¿ven? Nos damos cuenta que él miró y vio quién era él. Pero sin embargo, rehusó tomarlo. Y su próxima mirada fue en el infierno, mirando hacia arriba y viendo a Lázaro en el seno de Abraham. 94. Pilato miró en una ocasión cuando ellos lo trajeron. Él nunca antes lo había visto. Sus manos amarradas, sangre saliendo de su espalda, una corona de espinas sobre su cabeza. Pilato miró y fue convencido, porque un caballo vino galopando por las calles y un jinete saltó a tierra, se acercó corriendo y dijo: aquí está, tu esposa te ha enviado una carta. Y él la vio y ella decía: Pilato, amado esposo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Él tembló, sus rodillas golpeaban la una con la otra, y él dijo: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Rey, ¿por qué no lo dices? ¿Eres tú el Rey de Israel? Él dijo: tú lo has dicho. Dijo: dinos la verdad. Él dijo: yo para esto he nacido. Y Pilato se maravilló. Todos estaban rogando y llorando a sus pies. Él dijo: tengo autoridad para matarte.
o tengo autoridad para soltarte. Él dijo, tú no tienes ninguna autoridad a menos que te sea dada por mi padre. Uf, 95 señores. Él estaba convencido de que ese era más que un hombre. Él estaba convencido de que era más que un hombre. Ciertamente, él lo era. Pero, ¿qué? Su política y su popularidad eran muy grandes. ¿Ven? Él lo rechazó. Su popularidad era muy grande. La política, su posición en la vida eran muy grandes para aceptar a este fanático. Me pregunto, ¿cuántos Pilatos estarán escuchando esto? Que su posición en alguna denominación será demasiado grande para aceptar el verdadero Señor Jesús estando en la posición que Él está hoy. El soldado romano miró a Jesús en la cruz. Después de que la tierra había tenido una postración nerviosa, se estremeció hasta que salieron las rocas de la montaña. Y el sol se ocultó y la mitad del día y se volvió oscuro. Las estrellas no salieron para dar su luz y la tierra estalló con rocas y un terremoto. Y los relámpagos cruzaron los cielos en zigzag y rasgó el velo del templo de arriba abajo. Y la gente corría y gritaba. Ellos no sabían lo que había sucedido. Y aquel soldado romano que ayudó a clavarlo allí, había metido la espada a través de su corazón. Entonces él miró, pero era demasiado tarde. Él miró y creyó, pero era demasiado tarde para que él creyera. Lo que él había hecho había sellado su destino. Él había metido la lanza a través del corazón, el Salvador. Era demasiado tarde. 97. Yo me pregunto, ¿cuántos romanos hoy en día han hecho la misma cosa y harán la misma cosa? Ustedes pudieran mirar algún día, pero pudieran mirar demasiado tarde. Muchos de hoy día vendrán en ese día y será de la misma manera. Ellos han sabido. El hermano Good aquí, ayer, estoy diciendo esto debido a que está en este mensaje. Acá en la compañía Slider había un católico romano sentado allí. Él fue allá para conseguir concreto para la iglesia aquí. Y cuando lo hizo, él le dijo para qué lo quería. Y el católico romano dijo, ¿es ese el hermano Branham? Sí, él dijo, yo diré una cosa. Cuando él ora, Dios contesta. ¿Ven? Me pregunto entonces, sabiéndolo, viendo la vindicación de que verdaderamente es el Evangelio, no yo, cualquier hombre representando a Cristo. Estamos hablando de la palabra, no del hombre. ¿Qué estoy tratando de decir? Esto, que ellos ven claramente la palabra vindicada, como Pilato y el resto de ellos que la vieron, como el soldado romano, pero ¿van ustedes a esperar que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto? Él debió haber usado la lanza en la otra dirección. Las puertas serán cerradas, como fue en los días de Noé. Entonces será demasiado tarde. Ustedes podrían despertar alguna mañana y decir, yo me propongo salir de este enredo. No esperen demasiado tarde. Ustedes mejor deberían mirar y vivir ahora. 98. Lutero apartó la mirada de la denominación católica. ¿Qué vio él? Una columna de fuego. Él vio una iglesia independiente. Wesley apartó la mirada de la denominación anglicana. Él vio la misma cosa. Los pentecostales apartaron la mirada de todas las denominaciones. ¿Y qué llegaron a hacer? Un pueblo grande y poderoso. ¿Qué hizo cada uno de ellos? Cuando los fundadores, Lutero y Wesley y aquellos, cuando miraron y vieron lo que ellos hicieron y se pusieron en marcha, sus hijos que venían tras ellos miraron hacia atrás, hacia aquello de donde habían salido, fuera de la denominación,
y llevaron a ese grupo de gente de regreso al mismo enredo del cual habían salido. ¿Qué están ustedes mirando? Los fundadores miraron correctamente, pero la gente que los siguió miraron hacia atrás, hacia aquello de donde los fundadores salieron, e hicieron exactamente aquello en contra de lo cual estaban los fundadores. El ungido de Dios. Ustedes saben, tengo que apresurarme, pues vamos a tener una línea de oración y sé que muchos de ustedes tienen que viajar. 99. Un día yo eché una mirada. Vi la palabra hecha carne. Vi el alfa y la omega. Nunca vi 3, 4 o 5. Vi a uno. Lo vi a él como mi salvador. Lo vi a él, la palabra. Lo vi a él, la luz. Lo vi a él, el poderoso Dios. Yo vi a Dios en él. Vi la columna de fuego. Vi en él exactamente lo que la Biblia dice que él era. Yo vi que él era el alfa y la omega, que él era la columna de fuego, que él era el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo vi que la columna de fuego le dijo a Juan, tu presencia que nunca falla, como él dijo en Juan allá, y su presencia que nunca falla, nunca te dejará. Hermano, en mi opinión esta noche, cante ese canto. Mira y vive, mi hermano, vive. Mira a Jesús ahora y vive, pues está grabado en su palabra, aleluya. Solo es cuestión de que mires y vivas. Párrafo 100, miren, ¿qué ven ustedes? ¿Ven ustedes liberación? ¿Ven ustedes lo que Él es? Miren a través de la palabra y vean lo que Él era. Luego ustedes miran a través de la misma palabra y ven que Él es el mismo hoy, así como Él era en aquel entonces. Él es el antitipo de la serpiente de bronce en el desierto, por la misma causa, el pecado y la enfermedad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 101 al 110. Dios les bendiga, hermanas y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Miren hacia Jesús, del año 63, 29, párrafo 101. Un día Judas echó una mirada y cuando él miró, después de que él le había echado una buena mirada a él, él solo había estado mirando el tesoro, antes de eso, el dinero que tenía. Pero un día cuando él miró y vio a Jesús, ¿saben ustedes lo que vio? Él vio que era culpable. Él vio que no era digno de vivir y se ahorcó. Una mañana, una de las mañanas más grandes en toda la historia del tiempo. Estoy diciendo esto para terminar. Algo estaba... De repente un montón de soldados descendieron a la cárcel. Yo puedo oír el tintineo de las cadenas y un tran de las lanzas en la calle. 102. ¿Quién está allí atrás? Barrabás, está para morir, él es un ladrón, él no es bueno, es un salteador, es un asesino, él va a morir. César, él dijo, bueno, esto es todo para mí, seré ejecutado esta mañana. De pronto ustedes saben que el guardia abrió la puerta, sal fuera, Barrabás. Él salió y dijo, bueno, supongo que este es el fin. Él dijo, Barrabás, estás absolutamente libre, que estoy absolutamente libre. Dije que estás libre. Dijo, ¿puedo estar libre? Dijo, bueno, mira allá arriba. Él tomó tu lugar. 103. Me pregunto si todos nosotros esta noche pudiéramos mirar y ver lo que vio Barrabás.
a alguien tomando su lugar. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga yo fui sanado. Ustedes fueron sanados. Me pregunto si nosotros, los culpables que deberíamos estar enfermos, pudiéramos ver en él nuestra liberación. Ustedes que deberían ir al infierno, ven en él su libertad, su paz, el cielo. Me pregunto si pueden ver lo que Barrabás vio en ese día. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, pero sin embargo vosotros me veréis. Oh, iglesia, entonces si él dijo, vosotros me veréis, es una prueba de que ustedes pueden mirar de nuevo. Vosotros me veréis, pues estaré con vosotros aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? ¿Cómo lo ve uno a él? En la palabra. Él es la palabra. Miren en la palabra y vean cuál es la promesa, pues él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. 104. Lo que él era cuando andaba en Galilea es lo más que él es en esta noche en Jeffersonville, lo mismo que él es en el tabernáculo Branja. ¿Qué esperan ustedes ver? ¿Un fundador, un hombre de denominacional? Ustedes nunca verán eso en Jesús. Miren ustedes por ver algún gran sacerdote. Ustedes nunca verán eso en Jesús, ¿no? ¿Cómo ve uno a Jesús? Por medio de la palabra de Dios siendo manifestada, porque él era la palabra de Dios manifestada, lo que él era entonces. Él es esta noche y será por los siglos. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Yo dejaré esto algo corto. 105. Señor Jesús, esta es mi oración. Permíteme apartar la mirada de los cuidados de la vida, Señor. Yo sé que somos solamente un pueblo común, sin educación. No tenemos muchos de los bienes de este mundo, pero te amamos, Señor. Y yo hablo por este pueblo. Ellos no se sentirían en un lugar como este. Y estar apretados, incómodos y entre las multitudes y sentarse y quemándose en el calor y congelándose en el frío y estar parado en los y trayendo a sus hijos y demás, viniendo los enfermos, los afligidos. Si ellos vinieran aquí para ver cualquier otra cosa aparte de ti, esa gente, Señor, nunca vendría para ver a un hombre. Hay bastantes hombres en la calle, todos ellos se parecen. 106. Pero ellos vienen para ver a aquel hombre de Dios, ese Jesús de Nazaret en carne, siendo Dios. Ahora, Padre, tú nos has dicho que un poquito y el mundo no te vería más. No importa cuánto miren ellos, nunca lo verán. Pero tú dijiste, vosotros me veréis, el verdadero creyente, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Tú nos has prometido que si miramos, veríamos. Y ruego esta noche que tú cumplas esa escritura para nosotros de nuevo esta noche, que podamos mirar y veamos a Jesús dándose a conocer a nosotros, de la misma manera que él siempre lo ha hecho, cumpliendo su palabra de aquí en adelante, Señor. Y yo hice una declaración ante de esto, y en verdad dije estas cosas de corazón acerca de los jalones, y tú me dijiste, y ahora, tan misterioso como puede parecer, si pudiéramos tan solo pellizcar nuestra conciencia interior y ver que aquellas cosas no podían ser predichas tan perfectamente como lo son, a menos que en verdad vinieran de Dios. 107. ¿Cómo pudimos ver esa primera cosa acontecer? ¿Cómo pudo acontecer el segundo? ¿Cómo pudo acontecer el tercero? ¿Cómo pudimos pararnos aquí meses antes de que sucediera y decir lo que ocurriría en Tucson? Abriría los 7 sellos y traería de regreso el ministerio y revelaría las cosas escondidas de Dios que han estado escondidas desde el principio del tiempo y verlo tanto testificado, atestiguado como probado científicamente. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza. Tú eres todo lo que nosotros tenemos. Y te doy gracias, Señor, por ser parte de esta gran economía tuya. Te doy gracias por ser un miembro de tu cuerpo, junto con muchos aquí que son miembros de ese cuerpo, muchos por todo el mundo en diferentes iglesias que son miembros de ese cuerpo místico de Cristo. 108. Cada vez que miramos, lo vemos a Él, lo vemos a Él cuando los pájaros cantan, lo vemos a Él cuando el sol sale o cuando se pone. Lo oímos a Él en los cantos, lo observamos en su pueblo, lo vemos vindicando su palabra. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, de mañana te invocaremos. Tú eres nuestro Padre y misericordioso. Perdona nuestros errores, Señor.
Estamos en el tiempo del fin. Yo veo que las puertas pronto serán cerradas, las puertas de la oportunidad. Y mientras aún hay luz del día y aún puedo entrar en alguno de estos lugares, Señor, ayúdame a ir. Estoy envejeciendo, dame fortaleza. Renueva mi juventud, Señor. Ayúdame para que yo pueda hacer algo allá. Ahora que estoy esperando que llegue este gran tiempo, que estará aquí. Ayúdame, Señor, mientras salgo para que sea capaz de alguna manera de alcanzar esa última simiente predestinada que hará volver al Señor Jesús. Ayúdame, oh Dios. 109. Y si estoy poniendo un fundamento sobre el cual otro va a apurarse, concede, Señor, que pronto suceda, que la palabra pueda ser cumplida. El deseo de nuestro corazón es ver cumplida tu palabra. Nosotros te amamos, te creemos entre un pueblo incrédulo que duda, la generación que tenemos hoy. Señor Dios, aún creemos que tu palabra nunca fallará. Creemos que los cielos y la tierra pasarán, pero ella nunca fallará. Nos paramos valientemente por eso. Ahora, Padre, a este pequeño grupo que ha esperado, hay muchos enfermos aquí y puede haber aquí uno que no es salvo, gente que ha sido salva. Sin embargo, no ha sido lleno con el Espíritu Santo. Señor Dios, que tú vengas de tal manera a la escena por medio de tu palabra de promesa, que la gente mire y vea a Jesús y luego se postre y le entreguen sus corazones a Él, que los enfermos vean y miren que es imposible que cualquier otra cosa lo esté haciendo, solo Dios, porque es su palabra prometida. Lo que hemos dicho hoy en ambos mensajes, que sea confirmado ahora, todo está en tus manos, Señor. Yo estoy en tus manos y la congregación está en tus manos. Obra por medio de nosotros, Señor, para honrar tu gran nombre, oh ser eterno. Conceda esto para la gloria de Dios. Amén. 110. Yo sé que hace calor y quiero tratar de orar por los enfermos ahora. Y si ustedes me dan unos 15 o 20 minutos, yo no sé cuántas tarjetas han repartido, pero vamos a empezar a orar por los enfermos ahora. Bien, Billy me dijo que repartió. ¿Cuántas? Alguien dice de la 1 a la 100. Muy bien. Bueno, comencemos. Él dijo que repartió de la 1 a la 100. ¿Cuántos tienen tarjeta de oración aquí? Levanten sus manos. Tarjeta de oración. Bueno, un gran número. Trataremos de llegar a todas las que nos sea posible, si podemos. Ahora, no podemos tener discernimiento en todas. Ustedes saben, así que solo oraremos. Y todos, ¿cuántos aquí no tienen tarjeta de oración y sin embargo están enfermos? Levante sus manos. Muchos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 111 dice, ahora fíjese, ¿qué es? Ahora, yo sé que quizás nos pasemos un poco más de lo planeado, como 15 minutos, pero quiero decir esto, pudiera ser la diferencia aquí entre pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Bien. Miren, sean reverentes y observen un momento, escuchen la palabra y vean si Él todavía sigue siendo Cristo. Ahora, probablemente aquí todas las personas me conocen y a muchos de ustedes no los conozco porque no me quedo aquí suficiente tiempo para conocerlos. Y muchos de ustedes son de afuera de la ciudad, levanten sus manos, ven. Ahora, el otro día le pregunté a alguien en el centro de la ciudad, yo dije, ¿viene usted alguna vez? Dijo, de nada sirve que nosotros vayamos. Dijo, hay tantos de fuera de la ciudad que llegan ahí que no podemos entrar, ven. Pero eso está bien. Encontraremos una manera de que ellos entren. Ustedes vengan de todos modos. Noten, ellos tuvieron oportunidad antes que ustedes. Sí. Ahora recuerden, yo solo soy su hermano. Estoy seguro que ustedes entienden eso. Yo soy un hombre. Él es Dios. Pero Dios solo puede obrar. Y siempre ha obrado y siempre obró a través del hombre. Ahora miren esta noche, no a mí o a cualquier otra persona, sino miren a Jesucristo. Ahora miren esta noche a la Escritura, lo que ella prometió. ¿Cuántos de ustedes? Yo puedo dar toda clase de escrituras, pero ¿cuántos creerán Hechos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer?
La congregación dice amén. ¿Y cuántos creen, Juan 14, 12? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Amén. Ven. ¿Cuántos creen que Él prometió que las mismas cosas que Él hizo en cuanto a discernir los pensamientos del corazón, regresaría de nuevo en los últimos días, justamente antes de su venida? Amén. Sí, seguro. Todos sabemos eso. Muy bien. Oh, ¿cuántas más? Centenares y centenares de escrituras, pero lo sabemos. Párrafo 113. Ahora, fíjense, no permitan, no miren, perdón, para ver a un ministro, no miren para ver a un pastor, miren para ver a Jesús, no vean al hombre, vean a Jesús. Cuando ustedes miren, véanlo a Él. Si yo pudiera ayudarles, lo haría, pero no puedo. Yo no puedo ayudarles, yo solo soy un hermano. Pero Él es su Señor. Miren a Él y crean. Muy bien. Ahora, comencemos con la tarjeta 1. Número. Bueno, empezaremos desde la número 1. ¿Cuántos? Número 1. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? Levante su mano. ¿Dónde está? Alguien dice allá, muy atrás. ¿Quiere decir usted su... Ella está parada. ¿Cómo dijo? Oh, lo siento. Muy bien. Número 1. Venga acá, señor, allí. ¿De qué lado lo quieren traer? ¿Por este lado? Muy bien, venga hasta acá. Sí, si puede caminar. Si alguno es llamado, que sea inválido, algunos de nosotros ayudaremos a traerlos hasta acá. Número 1. 114 el párrafo. Número 2. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 2? Levante su mano, tan rápido como pueda. Número 2. ¿Dónde está? No la veo. ¿Dónde? Lo siento, yo no puedo. Acá mismo, señora. Número 3. ¿Podría ponerse de pie o algo correcto? La número 3. Número 4. La tarjeta de oración número 4. ¿Podría levantar su mano? ¿Dónde está? No la veo. La tarjeta de oración número 4. ¿Qué dice? Número 4. Número 5. ¿Quién tiene el número 5? ¿Podría levantar su mano? No la veo. Número 5. Número 6. Número 6. Rápidamente. Rápido. Número 6. Muy bien. 7. ¿Es usted la 7? Muy bien, eso es correcto. 8. Ahora la 8. Rápidamente, levántese, rápido. Muy bien, 8. Eso está bien, señor. 9. 9, ¿dónde está? La número 9. Muy bien. La número 10. 10, muy bien, aquí mismo. 10. 11, 12, 13, 14, 15. No voy a llamarle a muchos, así que ustedes ven, la razón por la cual hacemos esto solo es una tarjeta con un número en él. Ven, y usted solo viene por medio de ese número. Eso los mantiene alineados. 15, tarjeta de oración número 15. Muy bien. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Permítanles venir, que se alineen 25 hasta que tenga hecha la línea. Levántense de acuerdo a sus números. Eso es correcto. No vengan todos al mismo tiempo. Vengan alrededor por el otro lado, si quieren, si están de aquel lado. Y vengan. Ahora, ¿cuál fue la que llamamos la 25? Alguien dice la 25. Muy bien. Quedémonos en la 25 por un momento. Muy bien. Ahora yo digo, si ustedes no quieren estar parados mucho tiempo, cuando vean ese descendiendo. Eso descendiendo, entonces póngase ahí con ellos. 25, 26, 27. Pues solo esperen, dejen que la línea corra un poco. No van a tener que estar parados demasiado por mucho tiempo. Ahora inclinemos nuestros rostros. Párrafo 115. Oh, amigos, ¿ahora qué? ¿Ahora en dónde estamos? Ahora estamos en el fin. Estamos en el tiempo en que algo tiene que ser hecho. Decir sí o no. Se tiene que averiguar si Dios está correcto o incorrecto. Ahora, hoy he predicado dos sermones, duro, tratando de decirles lo que Él es, diciéndoles que el tiempo se está terminando, lo que Él es, lo que Él era. Y ahora cuando miramos esta noche, veámoslo a Él. Ahora, cada persona, en el nombre del Señor Jesús, permanezcan en sus asientos ahora, no se muevan, quédense muy quietos hasta que sean llamados, dejen que los niñitos, ahora, si llego a decir, inclinen sus rostros, háganlo bien rápido, queridos,
porque salen cosas malas como cáncer y enfermedades y van, entran la gente y se meten en otros. Todos los que creen eso y saben que es conforme a las escrituras, digan amén. La congregación dice amén. Encontramos en la Biblia que espíritus malos salían de una persona y entraban en otra cuando eran echados fuera. Y ellos tratan de hallar un lugar. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en las reuniones? La gente viene a las reuniones perfectamente sanos y bien y se sienten allí y critican. Y 1 o 2 días después de eso se encuentran totalmente ciegos o enfermos con un cáncer, paralizados. Ven, porque eran incrédulos. Yo no soy responsable por ellos, solo por los creyentes. Muchos de ellos entraron en instituciones hace años y todavía están allí. Algunos fueron a dar a sus sepulcros, solo por ser arrogantes, incrédulos. No hay lugar para un incrédulo ahora, es un lugar para creyentes. Tengan fe en Dios. Párrafo 117, Padre Celestial. Ahora la reunión es tuya, ha sido tuyo todo el tiempo. Ahora yo puedo hablar acerca de tu palabra, pero ahora, de ahora en adelante, no puedo hablar. Tú eres el que habla ahora, Señor. Permite que se dé a conocer que tu siervo ha dicho la verdad. La gente aquí, quizás muchos están aquí enfermos y ni siquiera van a estar en la línea de oración, pero tú todavía estás aquí, Señor. Tú puedes sanar allí, así como tú puedes sanar en cualquier parte. Permite que tu palabra sea dada a conocer en el nombre de Jesús, lo pido. Amén. Párrafo 118. Ahora, si pueden darme toda su atención por un momento, quiero ver a lo largo de esta línea de oración. Realmente no creo conocer a una sola persona. ¿Son todos ustedes en esta línea de oración desconocidos para mí que saben que yo no los conozco? Levanten sus manos si lo son. ¿Lo son? ¿Cuántos allí saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos. Allí, ven, seguro, 95% de la gente no sé nada, es verdad. Párrafo 119. Ahora, aquí está una mujercita, nunca la había visto en mi vida. Ella es totalmente desconocida para mí. Ahora, ella pudiera estar aquí por enfermedad. Ella pudiera estar aquí. Quizás hizo algo. Quizás está por finanzas. Quizás está por problemas domésticos. Quizás está aquí por alguien más. Yo no sé, no tengo idea. Pero aquí está exactamente un cuadro que está en San Juan, el capítulo 4. Un hombre y una mujer se encuentran por primera vez. Y sin duda que él era mayor que ella, la joven que se encontró con Jesús. Porque él, decían ellos, parecía que tenía 50 años o más de 50 años. Y probablemente era una mujer joven y hermosa que estaba allí junto al pozo. Era una muchacha joven. Y aquí nuevamente esta noche, dos personas se encuentran, una joven y un viejo, sin conocerme el uno al otro. Párrafo 120 por último. Y ahora ella está allí parada. ¿Hay alguna razón de que ella está ahí? Yo no sé. Ella pudiera estar allí parada como una engañadora. Ella pudiera estar allí parada diciendo algo cuando no lo es, solo por ver qué sucederá. Si es así, fíjense qué sucederá. Ven, ven. Ahora, yo no conozco a la señora. Nunca la había visto. Ella levantó su mano hace poco, diciendo que soy un desconocido para ella. Y yo levanto mi mano diciendo que ella es una desconocida para mí. Nunca la he visto. Bueno, ahora, si yo, como hombre, yo tendría que decir, señora, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué desea? Ella diría, señor Blanca, yo estoy aquí porque yo sufro con un cáncer. Sufro de tuberculosis. Sufro con un tumor. O se me acabó el dinero. Mi esposo me dejó, o no estoy casada, y mi novio hizo tal cosa. Ella tendría que decir. Bueno, diría yo, muy bien, yo oraré por usted, y pondré mis manos sobre usted, y diré, Señor Dios, dale a esa mujer lo que ella desea. Amén, Jesús, hazlo. Dejaría que se fuera. Bueno, yo supongo que si ella creyó eso, que ella se pondría bien, eso está bien. Eso ha sido un ministerio por muchos, muchos años. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, una vez más recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 121 al 130. Amén.
Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Miren hacia Jesús, párrafo 121. Pero fue prometido en los últimos días que como el ángel, Dios, estaba habitando en un cuerpo humano que llegó un poco antes de que se quemara Sodoma, y él se sentó con su espalda hacia la tienda a donde estaba Sara, y le dijo a Abraham lo que ella estaba pensando dentro de la tienda. Dios, en carne humana, usando carne humana. Y esa es la única manera en que Dios puede hacerlo hoy en día. Es cuando Él entra su carne. Amén. ¿Ven? Mostrando que Dios sería manifestado en carne humana. Jesús dijo, como sucedió en los días de Sodoma, así sería en la venida del Hijo del Hombre. Tenemos un mensajero, a Billy Graham y aquellos allá en Sodoma. Pero la iglesia elegida recibió un mensaje y un mensajero. 122. Ahora, si esta damita, si el Espíritu Santo, yo no digo que Él lo hará, pero si Él viniera y me dijera, ¿por qué está usted aquí parada? O lo que usted desea, o algo que usted hizo, o algo que usted está por hacer, pues usted sabría que eso tendría que haber venido de alguna fuente sobrenatural, porque tan solo estamos parados aquí, ¿ven? Eso estaría correcto, ¿no es así? Entonces usted sabría que eso tendría que haber venido de alguna fuerza sobrenatural. Y si la Biblia dice que Jesús hizo lo mismo y prometió hacerlo de nuevo en los últimos días, entonces usted creería que fue Él. ¿Cuántos creerían la misma cosa? La congregación dice amén. Entonces ustedes verían a Jesús. Ustedes verían su palabra. Ahora, ustedes dicen, ¿es Él la palabra? La Biblia dice que Él es la palabra. Y la Biblia dice que la palabra discierne los pensamientos que están en el corazón. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Entonces será la palabra hablada a través de labios humanos, discerniendo los pensamientos. Ahora, yo no tengo manera de hacerlo, ¿ven? Porque yo no la conozco a ella, pero Él sí. Y Él es la palabra. Y Él es el que puede tomar nuestros dos espíritus, como la mujer junto al pozo y Él, y ponerlos en contacto. Y luego irse y mostrarme solo por qué ella está aquí, lo que ella ha hecho o lo que ella desea o algo. Entonces yo puedo hablarlo y decirlo, y luego depende de ella. Ahora ustedes dicen, hermano Branham, ¿puede usted sanarla? No, no, yo no puedo hacer eso. Él ya lo hizo. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Pero eso es solo para elevar la fe de ella, para hacerla saber que si Él sabe lo que ella ha sido y lo que ella está deseando, Él sabe cómo darlo y qué será ella después. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Sí, ahora, ¿todos creen eso? Amén. 123, ahora, sean muy reverentes. Y ustedes que están allá sin tarjeta de oración, oren. Ahora recuerden, Jesús pasó un día a través de un grupo y una mujercita tocó su manto. Y Él se volteó, dijo, ¿quién me tocó? Y Él miró por toda la congregación hasta que la halló y le dijo que tenía un flujo de sangre y su sangre se detuvo en ese momento, ¿ven? Ahora, la Biblia dice que Él ahora es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Estoy mirando aquí al hermano White, sentado aquí al lado de su esposa. Recientemente ese hombre estaba parado aquí mientras yo estaba predicando, así como Pablo estaba una vez predicando toda la noche y este hombre cayó muerto allí mismo en la audiencia. Y el Espíritu Santo lo trajo de nuevo a la vida. Él es un testigo, ¿ven?
de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 124. Aquellos que nunca han visto al hermano White y les gustaría verlo, levanten sus manos. Los que nunca lo han visto. Hermano White, ¿se pondría usted de pie? Aquí está el hombre. Cayó muerto cerca de donde está sentado ahora mismo. Aquí está su esposa, una enfermera titulada, parada allí mismo. Él no tenía pulso, se había ido. Sus ojos estaban volteados hacia atrás y él tenía oscura su cara, un ataque al corazón. El doctor le dijo que él tenía problemas con el corazón. Antes de eso, no hace mucho, yo se lo había hallado por medio del discernimiento y le dije que él tenía problemas con el corazón. Y entonces, de repente, su corazón se detuvo y cayó. Y allí estaba él, tendido, totalmente muerto. Esa es como la sexta u octava vez que he visto al Señor Jesús resucitar a los muertos. Lo he visto hacerlo y él puede hacerlo esta noche. 125. Ahora tomo a todo espíritu aquí adentro bajo mi control para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Sean reverentes, fíjense. Quiero hablar con usted, señora. He estado predicando, ¿ve usted? Y solo para captar su espíritu, eso es exactamente lo que estoy haciendo, ¿ve? Eso es algo en usted, una vida, o usted no estuviera parada allí. Usted sería solo una forma, que ya sería muerta, y usted no tendría vida en usted. Pero siendo que hay una vida en esa carne, eso la controla, ¿ve? Y ahora aún sus pensamientos y lo que usted piensa, las palabras que usted habla y todo, es por lo cual usted vive, ¿ve? Eso es lo que usted es. Son sus palabras, sus pensamientos y todo lo que usted es. Ahora, nosotros estamos aquí creyendo. Ahora, el Espíritu Santo, como Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Y cuando ella trajo, ella dijo, pues tú no deberías pedirme eso. Yo soy una samaritana. Tú eres un judío. Nosotros no tenemos costumbres los unos con los otros, de ninguna manera. Tratos los unos con los otros. Ahora, por supuesto, ambos somos gentiles y estamos parados aquí creyendo en Dios. Ahora, si su espíritu viene por medio de mí como un don y le puede decir qué cosa que usted sabe si es correcta o no, porque usted ha vivido esa parte de la vida, entonces usted tiene un don para creerlo. Y si usted lo va a creer, y él le va a decir acerca de eso, entonces ya todo terminó. Y va a obrar en cada uno aquí. Ahora sean todos muy reverentes. Y la señora sufre de algo malo en su garganta. Es un problema de la garganta. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, yo nunca la había visto en mi vida. Eso es correcto. Por eso está ella aquí, para que yo ore por su garganta. Ahora, en este instante, tan pronto como dije eso, o poco antes, ella sabía que había algo acerca de ella. Algo se acercó a ella en ese instante. Uno podía ver la emoción en ella, como que una sensación verdaderamente dulce le dio. Esa luz que ven en la foto, Jorge, ¿en dónde estás? Esa luz que estaba en la foto está sobre la mujer ahora mismo, ¿ven? Es otra dimensión. Ella es una creyente, no una creyente manufacturada. Ella es una creyente. Ahora, siendo que usted es una creyente, ¿cree usted que soy su siervo o profeta? Tiene que ser para saber eso. La hermana dice, sí, señor. ¿Cree usted que él podría decirle otras cosas que están en su corazón? Sí, señor. Muy bien. 128. Aquí hay algo que está en su corazón. Es alguien por quien usted está orando, un niño. Un niño. ¿Cree usted que él puede decirme qué tiene de malo él? ¿Qué tiene malo él? Tiene un virus. ¿Es eso correcto? La hermana dice, ¿es eso correcto? Sí.
¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Sí, señor. Usted es la señora Walter. Correcto. Usted no es de aquí. No. Usted es del sur. Correcto. Georgia. Correcto. Usted se va a ir a casa sana. Jesucristo la ha sanado a usted y a su hijo. No se preocupe al respecto. Ya pasó. Dios la bendiga, hermana. ¿Cómo está usted? Ahora, aquí está esta otra mujer. Yo no la conozco a ella. Nunca la había visto. Ella solo es una mujer parada ahí. Ahora miren, yo he estado predicando en total como desde las 8 y ahora son las 10. He estado aquí 2 horas. Ese discernimiento me debilitó más que 2 horas de estar predicando, ¿ven? Eso es, ¿ven? Ustedes dirán, ¿dice usted eso en serio? Oh, sí. Aquella mujer que tocó el borde de su manto, él dijo, yo he conocido qué virtud ha salido de mí, fuerza. ¿Correcto eso? Eso es lo que hace. Ahora, aquí está una mujer que yo nunca había visto, 129. Billy fue allá y notaron algo y recogió a ese muchacho que tenemos aquí con nosotros, Jorge. Él es un muchacho bautista. Yo quiero que él vea que de lo que estamos hablando es Dios. Su padre, su familia es buena gente. Ellos están en México, misioneros, un hombre excelente. Y su padre está enfermo también. Estoy esperando que él venga ahora. Fíjate bien, Jorge. Ahora, a esta señora yo no la conozco. Yo nunca la había visto. Supongo que somos extraños el uno para el otro. La hermana dice, eso es correcto. No nos conocemos el uno al otro. Pero ahora, el Espíritu Santo estando presente, la dulzura de Jesús, todos estamos siendo testigos de eso. Ahora, si el Señor Jesús me revela algo acerca de usted, ahora, si yo pudiera sanarla, lo haría. Pero no puedo hacer lo que Él ya hizo. La única cosa, si Él estuviera parado aquí esta noche con este traje puesto que Él me dio, pues ahora él no podría sanarla, porque Él ya lo hizo. Por su llaga fuimos curados, ¿ven? Pero la única cosa que Él haría es declararse por medio de la palabra que Él prometió y hacer que usted vea que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él prometió hacerlo. 130. Ahora, si Él me usara para decirle por qué está usted aquí, ¿usará usted la fe que tiene en Él para creer que usted recibe aquello por lo cual usted tiene, está aquí, con todo su corazón? La hermana dice, sí, lo haré. Muy bien, que el Señor lo conceda. Yo veo que la señora tiene algo malo. Un examen muestra que es un estómago herniado. La hermana dice, eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto. Es verdad, sí, señor. Un estómago herniado, ¿lo es? ¿Cree usted que Dios puede sanar esa hernia? Sí, señor. Creo con todo lo que puedo creer. Usted, todo lo que usted, con todo lo que puedo creer, Dios le bendiga. Dios puede sanar mi estómago. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Y para concluir con este glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 131 al 141. Vamos a lecturar el mensaje, miren hacia Jesús, párrafo 131. Ahora, usted no es de aquí. La hermana dice, no, señora, ha sido un gran sacrificio llegar hasta aquí. Sí, lo ha sido, lo fue, alabado sea el Señor. Sí, sí, usted es de Tennessee. Sí, señora, eso es correcto. Señora Hart, eso es correcto. Vaya de regreso, no dude, usted será sana, si puede creer. ¿Cómo está usted, señora? Somos desconocidos el uno para el otro. La hermana dice, eso es correcto.
Yo nunca la había visto en mi vida, yo que yo sepa. Pudiera haberla visto en alguna parte en una reunión y usted pudiera haberme visto, pero yo no la conozco a usted. Dios la conoce. ¿Cree usted que yo soy su siervo y que la palabra que he predicado es la verdad? Bueno, siendo que yo soy un desconocido para usted y ha creído en la palabra que yo he predicado, la única cosa es, alguno de ellos le dio una tarjeta, cualquiera de los dos mujeres o mi hijo, o alguien le dio una tarjeta, su número fue llamado y aquí está usted. Eso es todo lo que sé. Pero usted está aquí sufriendo de una condición nerviosa. Le molesta mucho. Usted tiene alguien con usted. Usted tiene alguien por quien está orando. Es su esposo y él tiene un problema espiritual que él no puede superar. Y usted también tiene un niño que está enfermo. Usted no es de aquí, pero usted viene del norte. Usted es de Canadá, de Alberta. Eso es correcto. Si usted cree que soy el profeta de Dios y cree que lo que le digo es la verdad, váyase a su casa y recibirá lo que ha pedido. Sí, crea. Dios le bendiga, señora. 132. Yo soy un desconocido para usted. Usted es un desconocido para mí. Yo no la conozco a usted, pero Dios sí la conoce. ¿Cree usted que yo soy su siervo? La hermana dice, sí, lo creo. Con todo su corazón, yo no lo conozco. No sé de nada de usted. Si yo pudiera sanarla, lo haría, pero no puedo. Amén. Yo no soy un sanador. Yo solo soy un hombre, pero él es Dios. Estoy un poquito confundido porque hay una señora mayor parada entre usted y yo. Es alguien por aquí por quien usted está orando. Sí, sí, es su mamá. Sí, lo es. Sí. Y ella sufre de tensión alta. Sí, así es. Y usted tiene una infección en los riñones. Sí, señor. Eso es correcto. Es verdad. ¿Cree usted eso? Sí, lo creo. Su mamá no está aquí. La hermana dice no. Pero cuando vaya a verla, tome una bufanda que está alrededor de su cuello. Póngala sobre su mamá y no dude. Y la tensión alta la dejará y su infección habrá desaparecido. Vaya ahora, crea. ¿Creen ustedes ahora? La congregación dice, amén, con todo su corazón, amén. Ahora, ¿ven ustedes? Yo veo por todo el auditorio y parece que está comenzando a ponerse como nebuloso ahí. 133. Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Él ha hecho más aquí mismo en esta noche que la que él, de ese tipo, que las que él hizo en toda la jornada por la vida. Eso es correcto. Ahora, esta señora aquí es una mujer joven, yo no la conozco. Ella es una desconocida para mí. Pero, ¿creen ustedes que yo soy su siervo? La hermana dice, sí. Ahora, esperen un momento. Un hombre vino ante mí, alguien en la audiencia. Ahora, esperen un momento. Alguien en la audiencia se fue de aquí en ese momento. Esa luz se fue de aquí. Y había un hombre parado cerca de ella y en alguna parte de la audiencia. No se cansen, tengan buen ánimo. Regresemos de nuevo y atendamos a la mujer. Ahora, sí, Señor Dios, esta es la sexta o séptima o algo por el estilo que ha pasado por la línea bajo discernimiento. Y si el Señor Jesús me revela a mí, a esta mujer que está mal con ella, ¿haría eso que el resto de ustedes crea con todo su corazón? ¿Podrían aceptar a Cristo en base de eso? La congregación dice, amén. Ven, una sola vez debería probarlo. Tres veces es una confirmación y estas son miles y miles de veces, sin que estuviera equivocado una sola vez. Usted no está aquí por usted mismo, usted está aquí por un hombre. Yo la veo sentado con su cabeza agachada. Él está fumando un cigarrillo y usted está orando para que él deje los cigarrillos. Esa es la que el Señor le conceda su petición, hermana. Vaya creyendo con todo su corazón que ese demonio de hábito deje a su marido en el nombre del Señor Jesús. 134. Su problema está en su espalda. ¿Cree usted que Dios la va a sanar? ¿Lo cree? La hermana dice, sí, lo creo. Muy bien, vaya diciendo, gracias, Señor. Yo conozco a esta mujer. Creo que es la hija de la señora Nice. ¿No es correcto eso? La hermana dice, sí. Yo pensé que sí era. Dios la bendiga. Ese viejo problema de la espalda la va a dejar ahora y puede ir y estar bien. ¿Cree usted que Dios puede sanar esta artritis y ponerla bien? Vaya y dígale a él que usted le cree. Solo crea con todo su corazón. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cree usted que Dios puede sanar ese problema del estómago y ponerlo bien? El hermano dice, amén. Muy bien. Entonces vaya, diga, gracias al Señor. Ahora voy a estar bien.
y usted estará bien. Otro caso de artritis y de edad también. ¿Cree usted que Dios la va a sanar si yo pongo mis manos sobre usted? La hermana dice, él lo ha hecho muchas veces con usted, al poner usted sus manos sobre mí, hermano. ¿Oyeron eso? La congregación dice, amén. El Señor bendiga a mi hermana y nuevamente le dé la liberación esta noche. Amén. Solo créele. ¿Problema del corazón? ¿Problema del estómago? La hermana dice, sí. ¿Cree usted que Dios puede sanar eso? Muy bien. Vaya, en el nombre del Señor Jesús, que la sane. 135. ¿Cómo está usted, joven? ¿Una condición asmática? ¿Cree usted que Dios puede sanar el asma? El hermano dice, sí. Vaya, créalo, él lo hará. Muy bien. ¿Una condición diabética? ¿Cree usted que Dios puede sanar su sangre y restablecérsele? Vaya, créele, y él lo hará, si usted lo cree con todo su corazón. ¿Qué si no le dijera nada a usted, solo pusiera mis manos sobre usted? ¿Cree usted que el Espíritu Santo está aquí para sanarlo? El paciente dice, sí, esa es la manera de hacerlo. Venga aquí, en el nombre de Jesucristo, que él vaya y sea sanado. Amén. Venga, señora, si yo no le dijera nada a usted, ¿cree usted que Dios la sanaría de esos problemas femeninos? No, discúlpeme, él ya lo dijo. Siga adelante, Dios la bendiga, vaya, 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 creyendo entonces, sea sana. ¿Cree usted, señor, con todo su corazón? Dios sana problemas del corazón, ¿no es así? El hermano dice, sí, señor, él sana al hombre, estoy seguro que él lo hace. Él es Dios, ¿creen ustedes eso? La congregación dice, amén. ¿Lo creen con todo su corazón? Amén. Tengan fe en Dios. 136. Un hombre aquí hizo algo hace tan solo unos minutos. Quiero encontrar eso. Era sangre. Alguien como en un accidente o algo que sucedió. Estaba sangrando. Estaba en alguna parte. El hombre estaba parado aquí. Simplemente oren. Sí, lo es. Es el hombre que está sentado. Pues es J.T. Parnell. Yo conozco al muchacho. Estás sangrando por dentro, J.T. ¿Crees tú que Dios te sanará? Muy bien, entonces va a parar, J.T. Cree con todo tu corazón. La damita sentada aquí mismo mirándose acá. Sentada allí junto al hermano Greensley. Hay una luz junto a ella. Usted, la del pequeño cuello blanco. María, ya no la conozco a usted, pero ese es su nombre. Usted está turbada con problema espiritual y también está muy nerviosa. Olvídelo, todo va a estar bien. Crea con todo su corazón. Tenga fe en Dios, si tan solo puede creer. Esta damita sentada allá atrás en la última fila, allá a un lado, ella es de Michigan. Está sufriendo con un problema femenino. ¿Cree usted que Dios la puede sanar? Entonces puede recibir lo que ha pedido. ¿Lo cree? Amén. Levante su mano, diga, yo lo acepto. Muy bien. Puede ir a casa y se pondrá bien. Yo no conozco a la señora, pero Dios sí la conoce. 137. ¿Qué de usted que está aquí en este catre? Usted es el único hombre inválido, un hombre en catre. Yo soy un desconocido para usted. Yo no lo conozco a usted. Dios le conoce, pero le digo que la sombra de la muerte está sobre usted. Usted tiene cáncer. Usted viene de muy lejos. Usted vino aquí a Cincinnati. Su nombre es señor Huck. Crea con todo su corazón. Si usted se queda allí, morirá. Acepte a Jesucristo y sea sanado. ¿Le cree usted a él? Entonces salga de esa camilla, póngase de pie y acepte a Jesucristo. ¿Cuántos que están aquí le creen a él en este momento? La congregación dice amén. ¿Creen con todo su corazón? Amén. Entonces todos ustedes pónganse de pie ahora mismo, pónganse de pie a su propia manera, la manera en que oren. Pongan sus manos sobre alguien junto a ustedes. 138. ¿Dónde está la hermana Brown? Ella estaba sentada aquí sufriendo con eso. El otro día ella me llamó por teléfono y no podía levantar su mano. Yo vi que era algo malo en su sangre cuando me encontré con ella el otro día. Ella tiene diabetes. ¿Dónde está ella? Ella estaba aquí con la señora Dodge hace un rato. Muy bien, hermana Brown. Esta noche quiero que crea con todo su corazón. Yo sé que usted sabe lo que está mal en usted, pero quiero que usted crea. Salió del hospital para venir aquí, ve, para que se ore por usted. Estoy orando por usted ahora. Crea usted que va a estar bien. Margie, tenga fe en Dios. Eso va a parar ahora mismo. Va a terminar. Él puede sanar a la diabetes. Él puede sanarla de esa enfermedad en su estómago. 139. Ahora, cada uno ponga sus manos los unos sobre los otros.
y mantengan sus manos allí por un momento. Pongan sus manos los unos sobre los otros, mantengan. ¿Ven? Van a ser los 11 y muchas de estas personas tienen que manejar hasta Tennessee y a diferentes lugares. Ciertamente el Señor Dios los ha probado. ¿Qué vieron ustedes esta noche? ¿Vieron un hombre o vieron a Jesús o a Jesús confirmando su palabra? Estos pañuelos que están aquí, mientras esta unción está sobre mí, tengo mis manos sobre estos pañuelos pidiendo que el Todopoderoso Dios, ellos dijeron, se llevaban del cuerpo de Pablo los pañuelos o delantales. Aquí hay quienes estaban muertos y han sido resucitados. Hay aquí quienes estuvieron en accidentes, chocaron y están sanos. Hay, veo a la señora Wilson parada aquí, que no hace mucho tiempo se estaba muriendo de una hemorragia con tuberculosis hace años. Aquí está ella en esta noche. Los doctores no le dieron sino una hora de vida. Aquí está ella en esta noche. En todas partes aquí, por aquí, cojos, ciegos, inválidos, en sillas de ruedas y de todo. Allí están ellos de pie con trofeos vivientes. ¿Por qué es eso? Porque Jesucristo vive y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. 140. Ese hombre que acaba de testificar hace un rato de él allá que tenía epilepsia, que la tuvo todos esos años y todo, contó con solo una vez en la reunión. Y eso fue hace casi 20 años. Desde entonces no ha tenido un ataque. Eso es uno de los miles de miles. Él es un sanador, amén. Él sana. Ahora no se emocionen, solamente con fe como la de un niño. Miren hacia el Calvario, cierren sus ojos y olvídense que están en este tabernáculo. Cierren sus ojos y olviden que hay alguien a su alrededor y miren a Jesús y vean. Miren hacia Jesús ahora y vivan. Está grabado en la palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. Oh, mira y ve, mi hermano vive. Mira a Jesús ahora y vive. Está grabado en la palabra, aleluya. Es tan solo que miremos y vivamos. Cierren sus ojos al hombre. Cierren sus ojos a las cosas a su alrededor. Y miren a través de su fe a Jesucristo y sepan que Él fue herido por sus rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. 141, Señor Jesús. Mientras esta gente está orando y tiene sus manos los unos sobre los otros y nosotros estamos, nos damos cuenta que estamos parados en la presencia del viviente y resucitado Jesucristo en la forma del Espíritu Santo, revelándonos los secretos de nuestros corazones, dándonos a conocer nuestros deseos y prometiéndonos que Él nos concedería nuestros deseos si tan solo creemos. Hombres y mujeres tienen sus manos los unos sobre los otros. Ellos están orando porque somos conciudadanos del reino de Dios. Somos hermanos y hermanas de Jesucristo. Y Satanás, venimos a ti con el reto del nombre del Señor Jesucristo. Él es la espada, Él es quien quita la enfermedad. Él es quien quita la duda, Él es el conquistador. Ahora te retamos en el nombre del Señor Jesucristo. Que salgas de esta gente, Satanás. La palabra de Dios es hecha manifiesta. Ella circuncida, quita la duda, quita la enfermedad y trae una liberación perfecta. Rogamos que en el Espíritu, que el Espíritu Santo caiga sobre la gente y les dé a ellos el poder de fe para creer con que la presencia de Cristo omnipotente está aquí ahora. Concédelo, Señor. Yo condeno toda enfermedad, yo condeno todas las dolencias, condeno toda incredulidad en el nombre de Jesucristo, en el Espíritu Santo, cumpla todo lo que he dicho y pase a través de este edificio y libere a cada persona en la presencia divina. Levante sus manos ahora y alábenlo. Yo los declaro a ustedes bien de salud y sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga.
Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías de Malaquías 4:5. Y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Shalom, servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1964. Iniciamos un nuevo año y los mensajes de nuestro profeta Elías. Párrafo 1 dice, muchas gracias, hermano Isaac Consón. El hermano Isaac comienza a hablar acerca de un hombre que tiene cáncer. Buenos días, amigos. Pueden sentarse. Es bueno regresar a la parte de atrás del desierto. Ustedes saben que nosotros, creo que la última vez que yo estuve aquí, nombré este lugar, la parte de atrás del desierto. Allí es en donde generalmente encontramos al Señor, en donde fue encontrado en una ocasión cuando Moisés estaba apacentando sus ovejas en la parte de atrás del desierto. Este hombre aquí, lo vi en mi espejo retrovisor hace tiempo, viniendo para acá. El otro día escuché que él estaba en el hospital. Yo estaba orando por él y él está sentado aquí en esta mañana. Bueno, eso es bueno. Yo estoy tan contento. Él estaba sangrando. Y así que nosotros, muy contento de verlo en esta mañana. Lamento oír acerca de ese hermano que estuvo aquí con nosotros la última vez, que ahora está en el hospital con cáncer. Sabemos que solo tenemos una avenida para eso, y esa es la avenida de la muerte. Eso es, que todos tendremos que caminar por ese sendero, ya sea que seamos los más justos, el más santo de nosotros, nos llevaremos el uno al otro, al sepulcro. Y sin embargo, Jesús dijo, el que en mí cree no morirá, pero lo que la muerte es allá no es lo que llamamos muerte. Como cuando Jesús habló acerca de Lázaro, él dijo, él duerme. Y ellos dijeron, bueno, nosotros, él está bien si él duerme. Entonces Jesús dijo, tuvo que decirles en el lenguaje que ellos sabían, ven, él está muerto. Él dijo, y por vosotros me alegro de no haber estado allí, mas yo voy a despertarle. Párrafo 2. Y allí es donde él dio esa maravillosa cita que tenemos en la escritura. El que oye, el que cree en mí, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Ven, no morirá. No hay, realmente no hay muerte para un cristiano. Muerte significa separación eterna. Y ahora, como cuando estamos, morimos, como en el cuerpo físico, como estamos ahora, estamos separados del uno del otro. Pero en realidad, este cuerpo es la única cosa que nos identifica el uno con el otro, porque estamos ligados a cinco sentidos: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Y mientras podamos ver o palparnos del uno al otro, bueno, tenemos evidencia que estamos aquí. Si ustedes están ciegos y no pueden, y yo no puedo, y no pueden ver, entonces ustedes pueden palparse el uno al otro, y nosotros, u oírse el uno al otro, y los sentidos terrenales declaran el uno al otro. Párrafo 3. Pero realmente, francamente, nunca nos hemos visto el uno al otro. ¿Sabían ustedes eso? Nunca nos hemos visto el uno al otro. Ustedes oyen hablar algo a un cuerpo aquí que personifica lo que está en el interior. Así que cuando hablamos del uno con el otro, realmente no le estamos hablando al cuerpo. Es al espíritu adentro. Pero el cuerpo es la cosa que identifica al espíritu que está en el interior. Y por lo tanto, cuando hablamos del uno con el otro, estamos rápidamente, podemos entender inmediatamente si somos cristianos o no, porque hay un compañerismo en el espíritu de donde hablamos. ¿Ven ustedes? Eso vibra del uno al otro si es que somos cristianos o no. Por lo tanto, nunca nos hemos visto el uno al otro.
Párrafo 4. Jesús, a Dios nadie lo vio jamás, mas el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Bien, en otras palabras, Dios fue identificado. La persona de Dios fue identificada en el cuerpo, el Señor Jesucristo. Así que Él fue la imagen expresada de Dios. Oh, Dios expresando es el mismo a través de una imagen. Bien, a través de una imagen. El hombre. Dios mismo se expresó a nosotros. Y Él era Dios. No una tercera persona o segunda persona. Él era la persona, Dios. Él era Dios mismo, identificándose el mismo para que pudiéramos palparlo a Él. Amén. Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, eso es sin argumento. Grande es el misterio de la piedad porque Dios fue manifestado o dado a conocer en carne. ¿No es eso maravilloso? Dios, y nosotros no podíamos entender a Dios mientras Él se movía a través de una columna de fuego y demás, como Él lo hizo. Pero nosotros lo entendimos cuando Él llegó a ser uno de nosotros. Ven, cuando Él llegó a ser hombre. Entonces Él podía hablar con nosotros y nosotros podíamos sentirlo, palparlo, tocarlo y todo. Y como la Escritura claramente dice que hemos palpado a Dios, ven, con nuestras manos, lo tocamos con nuestras manos. Párrafo 5. Dios está en el hombre y Él mismo se está identificando hoy en su iglesia. En el cristiano nacido de nuevo, Dios mismo se identifica que Él permanece Dios. Y el mundo exterior solo conocerá a Dios, mientras ellos ven a Dios en ustedes y en mí. Esa es de la única manera que ellos conocerán a Dios, cuando nosotros seamos cartas escritas, cartas de la Escritura, seamos leídas por todos los hombres. Y la vida que vivimos refleja lo que está en el interior de nosotros. Un hombre es identificado por las obras que él hace. Así que nuestras obras deberían de ser buenas. Ven, siempre buenas, porque estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Ven. ¡Qué cosa maravillosa es esa! Especialmente cuando un hombre de edad como yo se para aquí y piensa de la vida que se está desvaneciendo, que se ha ido en el pasado y estamos enfrentando un futuro de una eternidad. Y sabiendo que si solo en esta vida era en la que yo tenía esperanza, hubiera sido la persona más miserable en esta mañana. Pero sabiendo que esta vida solo ha sido una sombra de lo que tenemos por venir, es una reflexión. Porque no puede ser la cosa perfecta que Dios hizo. Dios no hace nada que perezca. Bien, Dios es eterno. Y por lo tanto, esta vida que ahora vivimos solo está reflejando lo que está delante de nosotros. La verdadera que no puede morir. El cuerpo que no puede perecer. La vida que no puede ser tomada. Bien, y por lo tanto, las Escrituras están correctas cuando ella dice que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Nunca moriremos. Ven, porque uno llega a ser, cuando usted es nacido de nuevo, usted llega a ser parte de Dios. Ven, usted es eterno. Nunca fallará. Usted es parte de Dios porque usted es su hijo. Ahora, yo pudiera tomar otro hombre y decir que mi nombre es algún otro nombre. Yo pudiera tomar el apellido de mi madre, Harvey, lo cual sería lo más inmediato a mí en el mundo. Mi madre era Harvey. Y entonces yo pudiera tomar el nombre de Arve, pero todavía la sangre probaría que yo soy un Branham. Ven, porque yo soy parte de mi padre, y mientras yo tenga sangre en mí, yo todavía seré parte de mi padre. Ven, eso es correcto. Y cuando yo soy nacido del Espíritu de Dios, yo soy parte de Dios. Eso es todo. Yo estoy identificado con Él. Ven, que Él es mi padre. Entonces mi vida debería de reflejarlo a Él, así como mi vida refleja a mi Padre terrenal en la imagen que Él estaba. Dice que yo me parezco mucho a mi Padre, así que por lo tanto su imagen es reflejada en mí. Y su Padre se refleja en usted, y sus padres. Y así que Dios nuestro Padre es reflejado en nosotros cuando somos nacidos aquí conforme y a su imagen. Párrafo 7. Ahora, yo empiezo a hablar y nunca llegaré a mi texto de lo que iba a hablarles a ustedes. Yo siempre he apreciado una reunión en el hogar,
Una reunión de oración en el hogar tal como esta, más de lo que creo que la gente piensa que le apreciaría, porque las reuniones más hermosas y los tiempos más hermosos de compañerismo son por lo regular en una reunión de oración en el hogar como esta, donde yo me he sentido más cerca a Dios. Es cuando solo se junta un pequeño puñado de creyentes y allí adoramos. Para Pocho, ahora en esta mañana. Me supongo que estamos sentados aquí, 30, 40, 30, creo, o algo así, contando a los niños. Yo no sabría. Yo no soy muy bueno para calcular los grupos. Solo veo un pequeño grupo de gente aquí, porque hay otros cuartos aquí. ¿Ven ustedes? En los cuales yo no veo gente en ellos. Ahora, pero cuando nos juntamos así, yo creo que sentimos una cercanía que nosotros no sentimos cuando estamos allá en una congregación grande y enorme. Nos podemos expresar. Por eso es que yo pensé en esta mañana venir aquí y hablarle a la congregación aquí en esta mañana y a su amado pastorcito. Muy contento de ver a muchos de mis amigos de aquí, los de Sticker y todos aquellos que no he visto por algún tiempo. Párrafo 9. Y yo les hablaré a ustedes en esta mañana de mi mensaje de Año Nuevo que yo había planeado hablar el próximo domingo en la tarde en la reunión de Phoenix en el auditorio. Porque aquí pensé que quizás ellos harían cinta de eso, que yo, quizás el Espíritu Santo me daría un pensamiento mejor aquí solo entre un grupo de creyentes, que lo que quizás me daría entre los de Phoenix. Ustedes saben, en donde la fe y la incredulidad y supersticiones y todo está mezclado. Y entonces si los hermanos tuvieran que hacer las cintas y las dejaran salir, ¿qué sería? Sería mejor hacerlo de esta manera, porque ustedes tendrían una mejor cinta aquí. Yo les pedí a los hermanos que revisaran la acústica primero y cuando yo llegué esta mañana, el hermano Terry me dijo que la acústica estaba bien. Así que eso está bien. Así que ahora primero, antes que abordemos este solemne asunto, y yo sé, párrafo 10, creo que dicen que algunos de ustedes se van a quedar para almorzar, van a tener un almuerzo juntos aquí en el terreno o en la casa o algo así. Eso está muy bien. Yo verdaderamente aprecio verlos a todos ustedes juntarse. Y siento que mi mensaje en esta mañana está dirigido a la iglesia del Dios viviente. Ven, lo cual creo que esta es una porción de ella sentada aquí esta mañana. Y ahora, antes que lleguemos a esa parte solemne, inclinemos nuestro rostro solo por un momento para orar. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordándoles que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Shalom, servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Shalom, párrafo 11. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo que aún tengamos el privilegio de dirigirnos a ti como nuestro Padre, porque Padre significa que nosotros hemos sido engendrados del gran Dios que creó los cielos y la tierra. Y estamos tan contentos entonces por este privilegio que podemos pensar en nuestros corazones que somos hijos e hijas tuyos. Y luego verte estrictamente, identificarte tú mismo en medio de nosotros, que tú eres nuestro Padre, cambiando nuestros pensamientos de las cosas del mundo y cambiando nuestros motivos y objetivos y actitudes y toda fase de nosotros para amarte y creerte y saber que tus promesas son verdad. Nos hemos reunido aquí esta mañana en este lugar que llamamos la parte de atrás del desierto, o yo lo llamo así pensando eso. La razón que yo digo eso, Señor, no es para reflejar nada sobre este pequeño grupo de gente, pero o de alguna cosa que le daría una característica de ser pequeño. Pero yo estoy tratando de recordar que fue Moisés, tu siervo, que estaba en la parte de atrás del desierto. Quizás él solo y sus ovejas, quizás su esposa Séfora y Gersón, su hijo, pudieran haber estado por ahí.
eso yo no sé, pero fue allí que ellos tuvieron una experiencia que cambió a ese profeta de un cobarde huyendo del servicio de Dios, quien lo había ordenado a él para el trabajo en la parte de atrás del desierto. Fue allí que la columna de fuego fue manifestada por primera vez en la vida humana, de lo que sabemos. Ese fuego estaba descansando allá en una pequeña zarza del desierto y no se consumía, pero era la gloria de Dios reflejándose ella misma a través de esa zarza, que Moisés, el profeta, quitándose sus zapatos, se acercó a ella y fue comisionado por Dios para liberar a una nación del pueblo de Dios. 12. Que sea así otra vez hoy, Señor, en la parte de atrás del desierto, que ahora nos quitemos, por así decirlo, nuestros zapatos, nuestros sombreros, nuestro todo, y los pongamos debajo de la cruz de Cristo y digamos: heme aquí, Señor, envíame. Bendice a este pastor aquí, nuestro hermano Isaacson, hermano. Pedimos que tú lo bendigas a él y a su esposa y a sus pequeñitos, al hermano Stricker, a su esposa y a pequeñitos, y a todos los demás que están representados aquí en esta mañana. Y nosotros nos hemos reunido aquí, no, Señor, no para alguna gran gloria o para ser conocidos como líderes o un oficial de algo grande. Solo estamos aquí como creyentes humildes. Estamos aquí porque te amamos y nos amamos los unos a los otros. Y a medida que nos vemos el uno al otro y que nos congregamos, nos damos cuenta que parece ser que más de Dios se reúne a medida que cada creyente se reúne en un cierto lugar. Y Jesús dijo: si vosotros hacéis esto en mi nombre, entonces yo estaré entre ustedes, y sabemos que tú estás aquí. Háblanos, Señor. Y si esta pequeña nota que escribí aquí y escrituras para referirme están fuera del curso en esta mañana, del pensamiento que tú tuvieras para que meditáramos, entonces, Señor, nosotros omitiremos eso y haremos como tú nos digas que lo hagamos. Bendícenos ahora, porque pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 13. Ahora, en la lectura de la Escritura, solía ser que yo, antes que yo tuviera tanta edad, que yo podía recordar bien. Y en esos días, días de juventud, yo no tomaba un mensaje largo, quizás 30 minutos o algo. Yo entraba directamente en un pensamiento y lo mantenía en mi mente. Pero ahora yo, razón que tengo estas reuniones largas ahora, es porque estoy grabando. ¿Ven? Y esta cinta, los hermanos la están grabando allí. La empezarán a cierto tiempo, quizás ahorita o al principio de la oración. Y ella va a muchos, muchos lugares, alrededor del mundo prácticamente. Así que ahora vamos a hablar en esta mañana, en mi año nuevo, lo que llamo mi mensaje de año nuevo. Yo tenía 3 mensajes de Navidad, y yo sé que ustedes aquí en la parte de atrás del desierto reciben esas cintas. Y en mi último mensaje allá en la iglesia, o después de mi último mensaje, fue sobre la luz. Y si ustedes no han recibido esa cinta, estoy seguro que ustedes lo disfrutarán. Yo lo disfruté mucho, la inspiración de él que me dio el Señor. 14. Ahora, hoy, mientras enfrentamos el año nuevo, yo no quiero pensar como el pasado, pero quiero mirar hacia el futuro, ¿ven? Como Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, ¿ven?, del supremo llamamiento. Y como es expresado, es como mirar hacia atrás por el espejo retrovisor de un automóvil. Estamos mirando a lo que hemos pasado cuando estamos mirando por el espejo retrovisor. Ahora, no estamos tratando de poner el mensaje hoy como mirando a través de un espejo retrovisor. Tomaría demasiado tiempo, ¿ven? Las cosas que el Señor ha hecho,
y todos ustedes están enterados con las grandes cosas que nuestro Señor ha estado haciendo, algunas de las cosas más poderosas que yo alguna vez he visto en mi vida. Él acaba de hacerlas en los últimos meses y estamos agradecidos por lo que se ha hecho, pero ahora estamos mirando hacia adelante. Estamos mirando hacia donde nos estamos dirigiendo en este 1964. Y ahora, si ustedes aquí gustan leer, a mí me gustaría leer algunas escrituras, porque todo esto está basado en la santa palabra de Dios. Y me queda ahora como 1 hora y 15 minutos para esta cinta. Y si es la voluntad del Señor, yo trataré de terminarlo para que ustedes puedan tener su comida. Estoy agradecido por decirme que yo tenía hasta las 6 de la tarde. Eso fue muy amable. Ahora, abramos la Biblia en dos lugares. Los libros están cerca uno del otro. Están en el Antiguo Testamento. Yo tomo el texto para la lectura de dos lugares, de Isaías 62 y de Salmo 60. Ahora abriremos en Isaías 62 para leer primero. Y en este se nos hace recordar de los grandes poderes de nuestro Señor Dios. Y cuán grande es Él. Y cuán poderoso es nuestro Dios. Lo siento, es Isaías 60 en vez de 62. Isaías 60, muy bien. Ahora leemos en este Isaías 60, 1 y 2. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Gente, Biblia en inglés, mas sobre ti se levantará Jehová y sobre ti será vista su gloria. Oscuridad sobre la gente. De esto, por supuesto, esto está profetizando del día en que ahora estamos viviendo. 16. Ahora abramos luego a Salmos. Creo yo que quizás esté un poquito confuso aquí en donde he escrito mis escrituras, porque anoche estaba deprisa escribiéndolas, escribiendo esto. Salmo 62, del 1 al 8. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada, desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Bendicen. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. 17. Ahora, si ustedes se fijaron en la lectura de la Escritura allí en los Salmos, continúa diciendo, Dios es mi roca. ¿Saben ustedes qué representa la roca en la Biblia? Una roca en la Biblia aquí representa la revelación de Dios. ¿Ven? Dios es mi revelación. Él es, ven, la revelación de la palabra es la roca. Porque Pedro un día, cuando Jesús había hecho la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno de ellos dijo, tú eres. Algunos de ellos dijeron, tú eres Moisés, o Elías, Jeremías, o uno de los profetas. Pero esa no era la pregunta. ¿Quién dicen vosotros que yo soy? Él, Pedro, habló estas famosas palabras y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo,
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca, ven, y David hablando aquí, Dios es nuestra roca. Dios es nuestra roca cuando Dios ha sido revelado a nosotros. Eso llega a ser una roca, ¿ven? Dios es nuestra roca. 18. Ahora, mi texto para esta mañana es una palabra rara. Shalom. Shalom en el hebreo significa paz. Y eso es lo que le digo a la iglesia en esta mañana. Shalom. Eso es paz. En finlandés es llamado Humalan, Rauha, lo cual significa la paz de Dios sobre ti. Rauha, Dios, ¿ven? La paz de Dios, Shalom. Mi mensaje de Año Nuevo para 1964 es para la iglesia elegida en Jesucristo. No solamente a los grupos de iglesia, sino a la elegida. A la señora, a la iglesia, a la novia de Cristo, ¿ven? A esa, es a quien me estoy dirigiendo. Estamos afrontando aquí, en nuestros dos temas que leímos, las dos escrituras, mejor dicho, un verdadero contraste, uno con el otro. En Isaías dice, levántate y resplandece porque la gloria de Dios ha venido sobre ti. La luz está aquí. Y entonces en el mismo versículo que sigue, él dice, oscuridad es sobre esta gente. Y entonces cuando estamos en una mezcla de luz y de oscuridad, es entonces que mi mensaje a la iglesia es shalom, paz. Démonos cuenta de qué se trata todo esto, ¿ven? Estamos enfrentándonos este año con ambas, oscuridad y luz. El mundo está en uno de los tiempos más caóticos de oscuridad que alguna vez estuvo. Y sin embargo está de nuevo en la luz más bendita que alguna vez haya resplandecido. Y ahí, 19, la diferencia es así como fue en el principio, cuando había densas tinieblas sobre la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua y dijo, sea la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y yo creo que ahora estamos viviendo en esa hora de nuevo, cuando Dios está separando la luz de las tinieblas. Y Él las está presionando al otro lado del mundo para que la luz pudiera ser manifestada. Y estamos. Entonces la iglesia, la razón que yo dije shalom a ellos es porque eso es la paz de Dios. Eso es lo que quiero traerles a ustedes en esta mañana, para que el año nuevo, no mirando hacia atrás, pero estamos mirando hacia adelante, hacia el amanecer de un nuevo día, en donde hay algo grande que está adelante de nosotros, en donde los años han sido el gozo de lo que hemos esperado, la apremiante venida de la gran luz. Y ahora podemos verla, abriéndose paso sobre el horizonte. La esfera horizontal está abriéndose paso entre lo mortal y lo inmortal. La vemos abriéndose paso entre los cielos y la tierra, entre una tierra enfermiza y un mundo angustiado, a un día resplandeciente de una vida inmortal y un cuerpo inmortal y una tierra inmortal que nunca pasará. Es shalom. A la iglesia. Ahora, es el tiempo de luz viniendo a los creyentes, pero una densa oscuridad para la gente. Yo, párrafo 20. El otro día estábamos hablando, mi esposa y yo, y estábamos hablando sobre la hora en la que estamos viviendo. Ahora, la razón que yo escogí este lugar es porque sentí que podía relajarme y hablarles a ustedes. ¿Ven? ¿Ven? Parece ser un tiempo que está sobre la gente, el cual es el tiempo más patético del que yo pudiera pensar. Yo constantemente he hecho lo mejor para tratar de, sin estar de acuerdo con los hombres en términos religiosos,
Pero si yo no pudiera estrecharle la mano después, no importa cuán violenta la cosa pudiera haber sido, estrecharle la mano y decir, esto es en la luz de un mejor entendimiento entre nosotros. Y todavía amar a la persona. No solo decirlo de mis labios, pero de mi corazón. En ese caso, yo no soy la persona en lo absoluto para salir allá y tratar de hablarle a la gente. Porque, ¿ven? Debemos hacer eso. Debemos de amar a la persona, ¿ven? Yendo entre la gente de todo tipo y de diferentes cultos y clanes y religiones y demás. Y tratar de exponer la Biblia y decir, no lo discutamos, discutamos de su credo o de su libro de ética, sino de la Biblia. Y entonces no, quizás alguna vez el hombre se levante muy violento, pero si yo tengo una idea que esa persona me desagrada, entonces yo sé una cosa, que el Espíritu de Cristo se ha apartado de mí. Si yo puedo sentir que esa persona me desagrada, hay algo mal en mí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, servicio, mensaje Shalom, predicado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, Shalom, del año 640112, párrafo 21. Porque el Espíritu de Cristo, cuando ellos, él, al crucificarlo a él, y a su propio pueblo clavándolo los clavos y su misma creación que él creó, le estaba poniendo los clavos que él creó, estando él en su carne humana, y sin embargo con un corazón lleno de amor, exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Ven ustedes? Y yo he llegado a ese punto. Yo creo que la gente no sabe lo que está haciendo. Ha llegado el tiempo en donde el ser humano parece que ha llegado a estar tan sujeto al mal, al grado que es una cosa patética. Parece como que hay una sombra de oscuridad sobre la gente que los oprime. 22. Como por ejemplo esta cosa, cruzando toda la nación y hablando, y el Señor Dios identificando, vindicando y mostrando que es exactamente su palabra, y nunca permitiendo que nada sea dicho a menos que venga a cumplimiento exactamente lo que él dijo, hablando existencia y todo lo demás, como él lo ha estado haciendo. Y la gente se sienta y mira eso y continúa adelante en su misma condición. ¿Ven? ¿Ven? Sin menospreciar a nadie, pero así como nuestras hermanas, muchas veces cuando hablo con ellas acerca de usar esas ropas y de cortarse su cabello y cositas, y los hombres como continúan en sus credos y sirven bajo sus credos y cosas, y son buenas personas, son personas agradables, pero sin embargo, parece como que ellos no pueden entender, parece como que no lo pueden captar, porque yo regreso al siguiente año y en vez de estar mejor, está peor. Eso continúa. Por ejemplo, una hermana que una vez tenía cabello largo, hermoso, ella se lo ha cortado. Por ejemplo, un hombre que una vez parecía que él tomaba su postura y se paraba por la cosa que era correcta, él ha regresado en él como un perro a su vómito y una puerca a su revolcadera. ¿Ven? Regresa directamente a eso. Parece como que hay algo que ha atacado a nuestra gente, que atacó al mundo, que nos parece tener el entendimiento. Hay algo mal. 23. Es como ustedes. Si se fijan en los hombres hoy en día, ustedes no encuentran esa autenticidad en los hombres. Ustedes no lo encuentran en las mujeres. Ahora yo no estoy hablando de la razón que estoy pasando, esto es para llegar a Shalom, ¿ven? Pero ustedes fíjense en las mujeres en nuestro día. Ellas no parecen tener esa delicadeza que una vez tenían. Parece como que ellas quieren, pero hay algo que no les permite hacerlo. Parece que como que hay una pesadez, como cuando uno le dice a una dama que ella no debería de hacer tal y tal cosa y la dama considera eso y cree eso. Ella quiere creer
Eso, pero hay algo que la presiona hacia la otra dirección. Ven, pobrecita, yo la compadezco. Ella está atrapada en el tal de la araña de Hollywood, en los anuncios de televisión, radio, periódicos en las calles, en los escaparates de las tiendas con vestidos modernos y demás, y de la manera que las otras mujeres la abordan. Y parece ser que hay algo de lo que ellas simplemente no se pueden apartar. Nuestros jóvenes, nuestra gente anciana, nuestra gente de edad mediana, 24. Parece que hay algo entre los hombres no parecen serlo, tener ese toque masculino que él solía tener. Las mujeres no tenían ese toque femenino que solían tener. Ustedes toman a un hombre hoy en día, los hombres no parecen ser fornidos como solían ser. Todo es una clase de, ellos quieren usar zapatos morados de piel de anti, quieren actuar como mujeres. Ahora eso es la verdad, parece ser más o menos como una perversión. Una mujer quiere cortarse su cabello y actuar como un hombre, y el hombre quiere actuar como una mujer, ¿ven? Y todavía así no puede hablar con ellos. Si son una persona buena con quien hablar, personas agradables, amigables, personas sociales. ¿Qué causó esto? Esa es una densa oscuridad sobre la gente. Es algo que los presionó dentro de eso. 25. ¿Cómo eran los judíos en los días que Jesús vino a la tierra? Isaías había profetizado de eso y dicho, estarían, ellos tendrían ojos, pero no podrían ver, y oídos y no podrían oír. Y esa es la razón que Jesús oró por el perdón de ellos, porque tenía que ser de esa manera para cumplir la escritura. Y ha regresado otra vez a nosotros. La Biblia habló de este día en el que vivimos y dijo que estas cosas vendrían, densa oscuridad sobre la gente. Y nosotros lo vemos, hay algo que simplemente la gente quiere, pero no puede. Nicodemo lo expresó una vez delante del Señor. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si no estás Dios con él. Pero era esa oscuridad o ceguedad sobre la raza judía para que el Mesías pudiera venir a tomar de los gentiles una novia. Ellos tenían que rechazarlo a él. 26. Y esa es la densa oscuridad que está sobre las iglesias y cosas hoy. Y fallan en ver la luz que está resplandeciendo. ¿Ven? ¿Ven? Parece haber una presión tan fuerte. Tomemos algunos de los notables evangelistas hoy que constantemente están clamando por un avivamiento y obrando contra ella. ¿Ven? No entendiendo, sin entendimiento. Y yo no digo eso con el motivo de tratar de decir, miren, nosotros hemos visto esto y gloria a Dios, ellos no están en eso. Yo no estoy tratando de decir eso en él para hacer que la gente piense, bueno, hermano Branja, usted tiene la única verdad que hay en el mundo. No, eso está errado, ¿ven? Yo únicamente estoy diciéndolo en la luz de la hora en la que estamos caminando y para el beneficio de personas que están tratando de buscar esta luz. Verdaderamente, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Ningún hombre lo ha visto. Es esa simiente predestinada y esa es únicamente lo va a recibir. Pero hemos llegado a ese lugar otra vez. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. 27. El profeta dijo, oscuridad sobre la gente del mundo en esta hora. Y eso es exactamente lo que tenemos de más, densas oscuridad sobre la gente. Dios en su gran misericordia, como siempre he predicado y tratado de pararme por eso, él siempre muestra sus eventos desde el cielo. Sus grandes eventos mayores acontecen en el cielo antes que acontezca en la tierra. Él mismo se refleja, en otras palabras, antes que el Mesías entrara en un lugar donde su ministerio empezaría, salió allí una estrella en el cielo que guió a los hombres al lugar donde él estaba, a los magos. Como ustedes oyeron en mi último mensaje, cómo es que Dios lidió con los magos y el día en que él los desvió por un sueño. Y él le dijo a José por un sueño, cómo cuidar del bienestar de su propio hijo, porque él tuvo el sueño. Estaba 28. Un sueño es secundario, algo puesto a un lado, porque la gente puede tener sueños que no están correctos, pero no había profeta en la tierra en aquel día. ¿Ven? No había profeta, por lo tanto Dios tenía que usar lo que él tenía para usar. Y nos enseña que Dios puede usar toda facultad y todo lo que hacemos, si es consagrado a él. Pero primero tiene que ser consagrado a él. Permitan que sus meditaciones
lo cual realmente refleja su sueño, ¿ven? Porque es su conciencia. Si ustedes observan un sueño, ustedes verán que es algo de lo que ustedes han estado pensando o algo así, por lo general, ¿ven ustedes? Y permita entonces que su mente esté en Dios, ¿ven? Para que así refleje algo para Él. Cualquier cosa que ustedes sean, permitan que lo refleje a Él. 29. Ahora en los cielos arriba. ¿Se fijaron ustedes? Estoy mirando a eso. Allí la luz en la fotografía de la revista Life. El hermano vive aquí en este hogar. Ha puesto en su pared a ese triángulo de luz. Dio la casualidad que cruzó por mi mente. Si alguno de ustedes tiene la traducción de la Biblia, Lamsa, si ustedes se fijan sobre la cubierta de ella, es una trina, luz trinitaria, una luz de tres ángulos como un halo. Cuando el doctor Lanza, un amigo, mi amigo íntimo, estaba traduciendo la Biblia, ese es el antiguo símbolo hebreo de Dios en la verdadera manera trinitaria que Él es. No tres dioses, pero tres manifestaciones del mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La luz es un círculo completo de luz en una forma de triángulo, lo cual significa que Dios morará en tres oficios. El oficio del Padre, el oficio del Hijo y en la dispensación del Espíritu Santo. Todo el mismo Dios. 30. Pero se fijaron ustedes antes de los siete sellos fueron revelados. Que la gran luz misteriosa se mostró en los cielos aquí sobre Tucson, en donde estábamos, y Flagstaff. El hermano Fred, dos de los hombres que estaban conmigo esa mañana, cuando eso había dicho que acontecería meses y meses antes de tiempo, ambos, el hermano Fred Safner y el hermano Henry Norman, sentados aquí en esta mañana, cuando eso, estaban allí cuando ocurrió la explosión y no sabiendo que estas cosas acontecerían. Y él me envió de regreso, dijo que el tiempo estaba a la mano para estos siete sellos, lo cual contiene las siete misterios de la Biblia entera, que estaban sellados por dentro de estos siete sellos, y como estos ángeles a lo largo del camino, mensajeros de las siete edades abrieron una cierta parte de eso, pero en la hora séptima, por el séptimo mensajero, todos estos misterios deberían ser consumados. ¿Ven? El séptimo mensajero terrenal. ¿Ven? Este ángel del que él habla, entonces estaba en la tierra. Un ángel significa mensajero, y luego después de eso, él vio a otro. El ángel descendió, no el ángel terrenal al que se le había dado el mensaje aquí, pero el otro ángel poderoso vino del cielo con un arco iris sobre él y puso sus pies sobre la tierra y el mar y juró por el que vive por los siglos de los siglos. El tiempo no será más, ¿ven? Pero antes de que él abriera esos siete sellos para revelarlos, que él mostró milagrosamente, el primero lo mostró en los cielos. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Shalom, servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 31 dice, en ese día tomaron fotografías a través de todo el sur de los Estados Unidos y México. Allí ahora está puesto en la revista Ley. Amén. Disculpen, me quedé sin audio. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Shalom. Servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, del día 12 de enero del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 31 o 30. Vamos a repetir en el 31. Dice, en ese día tomaron fotografías a través de todo el sur de los Estados Unidos y México. Allí ahora está puesta en la revista Life, todavía un misterio para ellos, pero Él lo declara en los cielos antes que Él lo haga en la tierra. Él siempre hace eso. Él muestra sus señales en los cielos primero, y aún en el zodiaco. Yo no voy a regresar a enseñar el zodiaco, pero yo solo estoy mostrándoles que los cielos lo declaran. En el zodiaco nos damos cuenta en las constelaciones de las estrellas que Él declaró toda la Biblia en la constelación del zodiaco. Encontramos allí que con la que Él empieza es la mismísima
la mismísima primera figura en el zodiaco, que es la Virgen, y la última figura en el zodiaco es Leo, el león, mostrando que Jesús vendría a la tierra por medio de una virgen. Él vendrá la segunda vez como el león de la tribu de Judá. Bien, él pasa a través de los peces cruzados, un poco antes de esa edad del cáncer en lo que estamos viviendo ahora. Y todos los cielos lo declaran, dice la Biblia. Párrafo 32. Ahora, hace unos cuantos meses yo prediqué una serie de reuniones en el tabernáculo sobre las siete edades de la iglesia. Todos ustedes quizás las han oído. Y cuando yo terminé de dibujar las siete edades de la iglesia en el pizarrón, ¡cómo la luz entró y cómo la luz salió! Y yo creo que ustedes tienen eso, quizás aquí en alguna parte, pero está entre nosotros de todas maneras, lo sabemos. Y la cosa extraña en el último día, cuando la última edad de la iglesia fue dibujada, esta gran columna de fuego, la cual está entre nosotros, bajó entre cientos de personas y ella misma se fue a la pared de la parte de atrás del tabernáculo. Y allí, ante esos cientos, dibujó esas siete edades, oscureciendo e iluminando exactamente de la manera que yo lo tenía dibujado en el pizarrón. ¡Misteriosamente! Gloria a Dios. Párrafo 33. Ahora, el otro día tuvimos el evento de la historia de la iglesia. Ahora, en la Biblia, la luna representa a la iglesia y el sol representa a Cristo. Porque encontramos eso en Apocalipsis, el capítulo 12, la mujer, la cual era la iglesia, la encontramos a ella con la luna debajo de sus pies y el sol en su cabeza y 12 estrellas en su corona. Lo cual, la antigua ley ortodoxa judía estaba debajo de sus pies. Ella había cruzado por arriba de eso dentro de la luz del sol. Las 12 estrellas son los 12 apóstoles que nos trajeron los mensajes a nosotros. Ahora, bajo el Espíritu Santo. Ahora encontramos que la luna en los cielos es para reflejar la luz del sol en la ausencia del sol. Nos da luz para transitar, pero todavía es, no importa cuánto ella refleje, todavía no es la luz perfecta porque está reflejando. Y el sol brilla en la luna, y la luna refleja su luz en la ausencia del sol. Pero cuando el sol sale, entonces ya no se necesita la luna. Y hoy la iglesia está reflejando la luz en la ausencia del Hijo de Dios. La iglesia es una reflexión de la luz, porque Él dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, las luces que Él manifestó, y no hay luz excepto que sea a través de la palabra de Dios. Amén. Párrafo 34. Ese sol es la palabra de Dios. En el principio, Dios dijo, sea la luz. Y cuando la palabra manifestada de Dios, cuando la palabra de Dios fue manifestada, hubo luz. Primero Dios la habló. ¿Qué si no se hubiera manifestado? Entonces todavía no sería luz. Pero cuando Él la habló y luego fue manifestada, vindicada, su palabra fue vindicada, la luz vino a existencia. Y esa es de la única manera que puede ser hecho ahora, cuando la palabra es vindicada, la palabra escrita de Dios es vindicada, entonces muestra luz. Es una porción es iluminada o sacada para cada edad. Lo encontramos en las edades de la iglesia, lo encontramos en las edades de la iglesia del Antiguo Testamento. Cada vez que hubo un tiempo para una cierta manifestación de la jornada, hubo un profeta que vino a la tierra. Y la palabra vino al profeta y él hizo esa palabra vivir. Y cuando esa palabra fue identificada, reflejó a Dios. Y allí estaba la edad, allí estaba la luz. Y de esa manera la luz viene hoy. Párrafo 35. Ahora,
Yo no tengo nada en contra de ninguna gente de la denominación, pero todo lo que yo tengo está en contra de los sistemas porque ellos están errados. Y el primer sistema que se levantó fue el sistema romano de la Iglesia Católica Romana. Esa fue la primera organización que se organizó. La Iglesia Católica Romana en Nicea, Roma, como 325 años después de la muerte de Cristo, 325, se produjo la organización de la Iglesia Romana que unió a la gente y expulsó cualquier cosa que era contraria a ella. De allí es de donde ellos obtuvieron sus doctrinas extrañas y comenzaron en un sistema apartado de la palabra. Y ahora esa iglesia, desde ese tiempo, ha reflejado exactamente oscuridad, porque en ese tiempo pasamos por lo que llamamos las edades oscuras, como 1000 años. Es conocido por todos los historiadores y por los eruditos de la Biblia y demás como las edades oscuras, cuando la iglesia romana controlaba todo. Y esta iglesia romana es la madre de rameras. La Biblia lo dice en Apocalipsis 17. Ella era una prostituta y la madre de rameras. Ahora, eso es una vida impura e inmoral que una mujer vive. Los dos son la misma cosa. Las dos son lo mismo. Así que si es ramera, tendría que ser una mujer. Así que, por lo tanto, ustedes se fijan que no es una ramera, sino rameras. Ven, ella es ella, singular, prostituta. Entonces las iglesias son llamadas rameras, hijas de la prostituta romana. Ella es la madre de todo eso, la madre de la organización. Párrafo 36. Y no es una cosa extraña en este día que cuando hemos pasado por todas estas cosas y el mensaje ha salido por toda la tierra en contra de la organización, la ha condenado a diestra y a siniestra. Eso, en esta hora, eso que ha sido dicho desde 1933 cuando el Espíritu Santo me dio esas visiones y me mostró el tiempo del fin, 7 cosas que hablé. Y 5 de ellas ya han acontecido perfectamente, exactamente como Alemania, Italia y todas las guerras y las cosas nacionales. Raramente me habla sobre esas cosas. Pero ellas han acontecido exactamente de la manera que él dijo que acontecerían. ¿Cómo Mussolini iría a Etiopía? Y Etiopía se caería a su paso. Y entonces, ¿cómo es que él llegaría a una desgracia y sería escupido por su propio pueblo y deshonrado, colgado boca abajo en la calle con esa prostituta con la que él vivía? ¿Cómo es que los americanos entrarían en guerra contra Alemania y ellos recibirían una terrible paliza en un lugar llamado una gran línea en donde habría allí concreto fortificado? Creo que es llamada la línea Sinfrey. Y había una llamada Maginot. Me parece que esa era la francesa. ¿Dije eso correcto? Y la línea Schelfrich era la línea alemana. Y el Señor me permitió ver eso 11 años antes que fuera construida. Y ellos nunca admitirían que recibieron una paliza allí. Los americanos no lo admitirían. Al grado que casi acabaron completamente con el ejército. Cuando ellos entraron allí, los alemanes tenían sus cañones directamente apuntados a esa flota y la dejaron llegar hasta allí y casi la hundió. Y yo vi eso 11 años antes que ni siquiera los cimientos se hubieran vaciado en la línea o alguna cosa. La línea Schelfrich y todas esas otras cosas como máquinas y automóviles. Y cómo todo ha salido exactamente como él dijo. Hasta una mujer gobernando esta nación, lo cual quizás es la iglesia. Y luego viene el fin. Párrafo 37. Ahora encontramos que en esto, toda esta cosa y cómo ha atacado en contra de la organización. No es una cosa extraña que el Papa de Roma saliera de Roma por primera vez para ir allá a Jerusalén. Y haciendo esto, Jerusalén es conocida como la iglesia más antigua en todo el mundo. Cuando Melquisedec encontró a Abraham, que venía de la matanza de los reyes, él era el rey de Jerusalén, un sacerdote, el cual era Cristo, era Dios.
Nadie más podía ser Melquisedec sino Cristo mismo, Dios mismo, mejor dicho. Ven, Dios mismo, porque él era sin padre y sin madre. Ven, Jesús tuvo ambos padre y madre. Ven, así que este hombre era sin padre, sin madre, sin principio de días o fin de vida. Y quien quiera que él es, él todavía vive. Y él era rey en ese tiempo de Salem, lo cual es interpretado rey de paz, Shalom. Rey de Jerusalén, quien se encontró con Abraham y le dio vino y pan, comunión después de la batalla. Un tipo muy hermoso, allí en el capítulo 7 de Hebreos lo encontramos. Ahora, le dio pan y vino después de que la batalla terminó. Mientras él, esa es la primera cosa que tomaremos después que entremos en el reino nuevo. La comeremos nuevamente con él en el reino del Padre. El pan y el vino. Yo no beberé el fruto de la vid, ni yo comeré del pan hasta que lo coma con vosotros nuevamente en el reino del Padre y en aquel día. Amén, gloria a Dios. Párrafo 38. Ahora, nos damos cuenta que después que el rey Shalom, estaba en la vino de la ciudad, entonces fue cuando el credo tomó control. Después. Y constantemente ha sido el credo, pero representa a la iglesia antigua. Y somos enseñados en el Nuevo Testamento. No fallen en captar esto en el Nuevo Testamento, que no somos de esta ciudad Jerusalén, de la terrenal, sino que somos de la nueva Jerusalén, la de arriba. Así que esta debe ser Jerusalén, la luna, y no la nueva Jerusalén, la de arriba. Así que la luna representa a la iglesia terrenal. Amén. Y no es extraño que un poco antes que el Papa tomara su viaje a Jerusalén, que la luna se oscureciera en los cielos totalmente, solo unos cuantos días antes que él hiciera su viaje. Él viene aquí también, ustedes saben, ven. Ahora, eso nunca se había sabido, ven. Pero, ¿qué muestra eso? Que él está haciendo esto para ganar compañerismo al reunirse al día siguiente, después que él entró a Jerusalén. Él se reunió con la jerarquía griega ortodoxa. ¿Y qué refleja eso? Compañerismo. Ellos quieren que los protestantes y el catolicismo se unan, lo cual están haciendo y lo harán completamente. Y Dios nos reflejó esto a nosotros en la luna con un total oscurecimiento. Por su misericordia y gracia. Amén. Párrafo 39. ¿Alguno de ustedes vio el periódico donde ellos tomaron las fotografías de la luna? Yo lo tengo aquí. Si eso no es una perfecta imagen, incluyendo la séptima edad, la cual no es exactamente de la manera que yo lo dibujé por el Espíritu Santo en las edades de la iglesia. Hay seis de ellas. La séptima todavía no ha terminado. Las seis condiciones de la luna. ¿Cómo está en su intensidad luminosa en la primera edad de la iglesia? Oscura en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Exactamente de la manera que el Espíritu me permitió dibujarlas en el pizarrón y luego él mismo las identificó en la pared del tabernáculo hace 2 años. La luna misma se refleja y la ciencia de nuevo toma la fotografía de las edades de la iglesia. ¿Cómo ellos tomaron esa luz de allá y la pusieron en la revista Leif de la apertura de los sellos de la revelación en la edad del séptimo ángel? En los días de su ministerio. Del séptimo mensajero, los misterios de Dios, todos los misterios que habían estado a lo largo de las edades deberían de ser revelados, manifestados, debería de ser en ese tiempo, y Él lo hizo. Sus palabras no fallan. ¿No es de eso una cosa misteriosa? Dios dibujando en los cielos la misma cosa que ellos tienen, el mismo Dios que me permitió dibujarlo en el pizarrón, y luego el mismo. Esas son las tres veces que Él perfectamente lo ha identificado. Y un poco antes que el Papa entrara en Jerusalén. Párrafo 40 por último. Lo cual, esa era la iglesia. La luna es la iglesia. Representa a la iglesia. Y delante de la iglesia, la sombra del mundo cruza la luna. Y la sombra de la mundanalidad. La sombra de mundanalidad. La iglesia del mundo se ha interpuesto completamente para apagar totalmente la luz de la Biblia. El mundo entró en la luz de la reflexión. ¿Entienden? El mundo se cruzó en la luz de la luna y cegó al sol. Y la reflexión de la luna, que debe de estar dando luz a la tierra, fue apagada.
Y ella entró y dibujó las imágenes exactamente como lo hizo por inspiración antes que sucediera. Ahora, eso creo yo, hermano Simpson, estaba en el periódico de Tucson. Yo no sé si la hermana Simpson la sabía. Ella no lo entendió en ese momento. Ella dijo, yo recorté algunas fotografías para usted y algunas notas del periódico y me las dio. Y me pareció extraño. Yo entré allí y lo recogí y lo miré. Y yo dije, allí está exactamente, ven, exactamente lo que he estado buscando. Y allí estaba en el periódico. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Shalom. Servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 12 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Shalom, párrafo 41. La hermana Simpson, pudiera decirles en qué periódico está, si ustedes quieren obtener una copia de ello. La hermana Simpson dice, es el del 28 de diciembre. ¿Y qué dice? Es la edición de la tarde del 28 de diciembre. La edición de la tarde del 28 de diciembre. ¿Ven? Antes que él fuera a Jerusalén a apagar su luz o el acceso que ella tenía, que ella tiene, ¿en qué tiempo, en qué posición y los derechos que ella tiene para brillar? Ahora se le están quitando completamente. En la última edad, la séptima edad de la iglesia, donde ella entra en oscuridad. ¡Qué gran cosa el Señor nos está diciendo! En todo, nunca ha fallado sin que Dios en el cielo lo haya declarado y lo dijo. Lo presentó y aquí lo ha identificado y lo ha vindicado, que es la verdad absoluta. Oscuridad. Esta edad de la iglesia de la Odisea. Ahora, cuando Jesús, ¿quién es la palabra? Repito, cuando Jesús, quien es la palabra en la edad de la iglesia de la Odisea, estaba afuera de la iglesia, tocando en la puerta, tratando de entrar. Oscuridad. Densa oscuridad sobre esta gente. ¿Estaba la Biblia correcta? La congregación dice amén. La perfección de la Escritura, gloria a su gran nombre. La visita del Papa era una señal de las iglesias oscureciendo su manifestada. La luz manifestada del mundo era la Biblia. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. La Biblia dice que Él es la palabra. Y la manifestación o la vindicación de la Escritura es la luz. Ahora, a ustedes no se les permitirá hacerlo cuando esto tome control y cuando lo vemos representado, dicho por inspiración antes que aconteciera, representado por la luna y lo muestra aconteciendo. Y aquí está aconteciendo. La hora está sobre nosotros. Oscuridad, densa oscuridad. Densa oscuridad sobre la gente ahora. Eso es lo que es. ¿Qué significa todo esto? ¿En dónde estamos parados? ¿En qué hora estamos? ¿Qué tan cerca estamos de la venida? Bueno, ustedes dicen, cuando todos tengan un avivamiento, no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Muy bien. ¿Qué significa? Dios ha comenzado a separar la luz de las tinieblas, ¿ven? Amén. Presionándolas, como Él lo hizo en el principio, para mostrar el amanecer de un nuevo día. Las edades de la iglesia se están apagando. Discúlpenme, las edades de la iglesia se están apagando. Dios está presionando la oscuridad en un lugar. Tiene que hacerlo. Para apagar las organizaciones eclesiásticas, apagar el mundo. El mundo está cubriendo la cosa completamente y la mundanalidad ha tomado toda la cosa. Entonces, ¿no está Dios correcto?
por medio de las cosas del mundo y el vestirse como el mundo y actuar como el mundo y vivir como el mundo. Es el mundo. Ustedes no son del mundo, pequeñitos. Ustedes son del cielo. Este no es su hogar. ¿Por qué debería yo de mirar, nosotros personas mayores, tratar de mirar hacia atrás y ser jóvenes otra vez? No podemos hacer eso. Pero estamos mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás, mirando aquí lo que ha sido y queremos saber lo que va a ser. Y estamos esperando esa hora, esforzándonos en eso. Tantas personas buenas y sinceras hoy están atrapadas en estos credos, en estas iglesias y organizaciones, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, como dice 2 de Timoteo capítulo 3. Tensa oscuridad, la ceguedad de Israel, era para la iluminación de los gentiles. Ahora, la ceguedad de los gentiles es para la iluminación de Israel. Es exactamente como el día y la noche. Un lado ha recibido oscuridad, el otro lado ha recibido luz. Y entonces la luz se va al otro lado. Así que la luna pasando de la manera que lo hizo y la reflexión de la oscuridad del mundo apagando su luz es una reflexión para nosotros que la edad de la iglesia gentil ha terminado. La iglesia se ha preparado, se ha estado preparando por un tiempo. Es tiempo para el rapto, porque la oscuridad está desvaneciéndose sobre los gentiles y el amanecer pronto rayará sobre los judíos. El sol ha viajado del este al oeste y estamos en la costa del oeste. La luz solo puede hacer una cosa, regresar al este, al otro lado. Ustedes entienden, ¿no es así? La congregación dice amén. La luz solo puede regresar al este otra vez, en donde empezó, a Israel. Dios lo cegó por un tiempo, pero la oscuridad ahora está presionado sobre el mundo gentil, del que ha cubierto toda la cosa. Los gentiles hollarán a Jerusalén hasta que la dispensación gentil haya terminado. Jesús así lo dijo, y ahora ha terminado. Densa oscuridad sobre la gente, Dios reflejándolo en los cielos, así como Él lo mostró en la tierra antes que todo aconteciera. Estamos en eso. 45, personas buenas atrapadas en esta cosa, personas buenas, personas sinceras. Como María y José, ellos eran muy sinceros, ¿ven? Pensando que Él estaba con ellos cuando Él no estaba. María y José, ustedes saben, cuando ellos estaban allá en la fiesta, Jesús, a la edad de 12 años, ellos pensaban, suponían que Él estaba con ellos, pero Él no estaba. Personas buenas hoy piensan la misma cosa. Ellas, estas personas que están organizadas en este concilio de iglesias, estas personas en estas organizaciones, ellas piensan que están haciendo una cosa buena. Ellas están suponiendo que Él está con ellas cuando no está. ¿Ve? Muchas personas pensaron que Él estaba con ellas cuando ellas estrecharon la mano con el predicador y pusieron su nombre en el libro, pero Él no estaba. Muchas personas pensaron que cuando ellas fueron rociadas, confirmadas, bautizadas en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pensaron que Él estaba con ellas. Ellas son unas buenas personas. María y José eran buenas personas, pero el hecho era que Él no estaba ahí. No suponga nada. ¿Qué es luz? La palabra hablada vindicada de Dios. Aparte de eso, no hay luz. ¿Ven? Ustedes no pueden iluminar la tierra con linternas. Se necesita la palabra de Dios que ha manifestado al Hijo. Ellos eran buenas personas. Fíjense en la precisión de su palabra. ¿Cuán perfecta es ella? ¿Se fijaron ustedes qué dijo María?
ahora a ustedes, queridas personas católicas, yo no tengo nada en contra de ustedes. Yo no tengo nada en contra de ustedes. Es el sistema en el que ustedes están. Y ustedes protestantes, la misma cosa. Son los sistemas. María, Madre de Dios, nos damos cuenta que un muchacho de 12 años, su propio hijo, la tuvo que reprender. No hay ni una sola ocasión en la Biblia donde Jesús alguna vez llamó a María su madre. Ella no era su madre. ¿Cómo podría ella ser madre de Dios? Ella solo era un vientre que él usó para venir a la tierra, para ser manifestado en la tierra a través del vientre. No hay nada que ella tenga que ver en lo absoluto, ni una escritura en la que alguna vez dijo madre. 47, fíjense qué tan equivocada estaba María, pero su palabra es tan perfecta. Ella le dijo a él cuando ella lo encontró a él en el templo, él de 12 años, discutiendo con los teólogos. Él los asombró siendo un muchacho de 12 años. Ni siquiera estaba en escuela, o si estaba, no tenemos registro de eso. Pero un muchacho de 12 años confundiendo a los sabios en el templo, con su sabiduría, ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. ¿Tu padre? La misma madre, supuestamente, dijo, tu padre José y yo te hemos buscado con lágrimas. ¿Qué le dijo él a ella? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Si él hubiera estado con los negocios de José, él habría estado haciendo casas o en un taller de carpintería, pero él no era el hijo de José. Yo estoy en los negocios de mi padre, corrigiendo a estas denominaciones y credos y cosas que oigo. ¿Ve? Yo estoy en los negocios de mi padre. Él nunca admitió que José era su padre, pero María lo hizo. Y él volteó y la corrigió. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado. Él dijo, yo estoy en los negocios de mi padre, mostrando que José no era su padre. Sus palabras son perfectas, ¿ven? 48, pero María y ellos solo estaban suponiendo eso. Bueno, ¿ven lo que fue? Ella se dejó llevar, ella tenía... Ella quería mostrar delante de estos sacerdotes y cosas que ella no era ese tipo de mujer. Y ella, al hacer eso, hizo pedazos totalmente el fundamento de su testimonio. Después que ella había testificado que un ángel había venido a ella y dijo, tú concebirás y darás a luz un hijo sin conocer hombre, un hijo nacido de virgen. Y ahí, delante del Supremo Sanedrín, ella dijo, José, tu padre aquí y yo te hemos buscado. Y ese muchacho de 12 años dijo, yo estoy en los negocios de mi padre. Y la reprendió a ella. Eso no es mi padre. 49, ven a la iglesia hoy, dejándose llevar por concilios y cosas del mundo. Ella hoy está oscurecida. Dios la está reprendiendo. Jesús nunca la llamó a ella madre. Un día ella llegó a visitarlo a él en sus reuniones, en una casa algo así como esta. Alguien vino, dijo, afuera, ahí, en la puerta, tu madre y tus hermanos te esperan. Él dijo, ¿quién es mi madre, mis hermanos? ¿Quiénes son? Miró alrededor a sus discípulos y dijo, los que hacen la voluntad de mi padre es mi madre, mi hermano, mi hermana y demás. Ese es quien lo es. Amén. Y en la cruz, cuando él estaba muriendo, él le dijo a Juan, el discípulo joven, él dijo, he aquí tu madre, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Ven? Él mismo nunca afirmó, no era su hijo, era el hijo de Dios. Ella era solo un vientre.
Esta es una casa en esta mañana, pero no es la iglesia. La iglesia está en ustedes. Amén. Cristo. El espíritu de los mortales que están sentados aquí se reunieron. Se reunieron en lugares celestiales. Es Cristo, no la casa. La casa está bien, está sirviendo su propósito, pero solo es usada para un lugar de reunión. María fue solo un vientre que él usó para venir a la tierra, para él mismo ser identificado entre el pueblo, no la madre de Dios. Lo mismo que esta casa no es la iglesia de Dios, solo es usada para eso. Amén. 50, sí. Muchos amigos piensan ahora, personas, buenas personas como María y José, piensan que él está con ellos haciendo esto, pero como estaban entonces, así están ahora, equivocados. Pensaron que estaban con él, pero no estaban. Pero cuando fueron bautizados, personas pudieran haber pensado, oh, yo lo recibí a él cuando yo lo acepté y fui bautizado. Eso no es. Hasta que una palabra hablada se refleje a sí misma. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura a partir del párrafo 51 de este glorioso mensaje Shalom, servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, del día 12 de enero del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por nuestra gratitud, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Padre, siendo infinito todas estas cosas, Señor, que tú nos das. En esta tarde hemos podido encontrar cosas muy gloriosas, cosas que tú tenías guardado, Señor, y tú lo revelaste a través del séptimo ángel, todos los misterios, Padre. Y esta es nuestra realidad, oh Padre amado. Apocalipsis 18 al 11. Mensajes que ha dado la vuelta al mundo, Padre, tiene que ser entregadas al mundo, Padre. Pero tú también dijiste en la Biblia que este mensaje del reino será predicado por todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Oh, Padre amado, tenga misericordia por todos nosotros y por el mundo, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, a esa simiente predestinada, manada pequeña, gente con percepción profética que lo ha captado estas cosas, Señor. Si hay un día más del día, mañana continuaremos con este glorioso mensaje, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.